Bueno, señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este espacio, a este su canal educativo e informativo. Yo soy profe Leonardo, es un placer de verdad poder saludarle, poder compartir con ustedes en el día de hoy este interesante taller, concurso de oposición 2023, ¿verdad? Vamos a darle entrada a unos amigos, unos hermanos que van a estar por aquí con nosotros en el día de hoy. Van a estar compartiendo sus conocimientos con nosotros, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestro hermano Rangel Cuello, de Rangel Cuello Educación. Gracias, hermano, de verdad. Gracias, y me siento agradecido de estar aquí. 600 y pico de personas antes de nosotros sentarnos en la silla para comenzar. Eso así es un récord. Esto es un récord y me siento contento, agradecido con Dios, agradecido con ustedes, que son grandes amigos, que son grandes profesionales y que colaboran conmigo y me dejan también colaborar con su plataforma aquí en YouTube. Buenas noches, estimados amigos y maestros. Bienvenidos a este su canal de YouTube, Rangel Cuello Educación. Así es. Tenemos también por acá. Esa frasecita la tienen, ¿verdad? Claro, claro. No, tenemos por aquí también a nuestro amigo y hermano Amaudi Jesús Lora. De Educación Sin Fronteras, señores, un colaborador incansable de esta causa, de este concurso, de estos procesos. Bienvenido, hermano Amaudi, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Cómo están, chicos? Aquí desde Santiago de los Caballeros, unidos por la virtualidad, pero más unidos por la causa. Así es. Creo que tenemos la experiencia de los tres que nos sentamos en esa computadora, cierta vez, bajo mucha presión, pero hay que aprender los trucos primero, hay que relajarse y nada, hacer lo que estamos haciendo nosotros, aprender mientras disfrutamos. Así que saludos, buenas noches y bienvenido a su canal Educación Sin Frontera para seguir la dinámica de Rangel. Gracias, profe Leonardo, un hermano, un maestro, que Leonardo vive dando los trucos en YouTube, Rangel, un colega. Y nada, estamos aquí, vamos a ver en qué podemos servirle y nada. Muchísima gente conectada. Señores, ya somos más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas. 1,006 personas exactamente. De verdad. Un récord. También tenemos, señores, una persona muy especial. Un amigo, un hermano. Una persona que conocí en este proceso de concurso. Ya nos hemos visto 2 o 3, 4 veces personal. Una excelente persona y que siempre está preocupado por el asunto de concurso. Es nuestro hermano David Sosa, señores, de el movimiento, la corriente magisterial, Renovación Docente, que también nosotros pertenecemos a ellos. Buenas noches, profe Leonardo, Rangel, Amaury, y a todas las personas que están mirando en este momento este en vivo para este taller, que será muy interesante, la verdad que sí, porque es lo que necesitan los docentes, aprender para ir capacitado a este concurso. Y la verdad que me siento privilegiado de estar aquí con ustedes y de poder compartir, aunque sea unos minutos con ustedes, y saludar a las diferentes personas que están viendo esta transmisión. Sí, gracias, David, por aceptar la invitación. David, yo ayer juego de escribir y le dije, David, tenemos un taller aquí totalmente en vivo, y de una vez dijo, sí, profe, voy a estudiar en los grupos de Telegram hasta las 7 y luego le voy a decir que vengan para acá. Pero toda esa gente cogieron para acá, señor, porque ya somos más de 1,200 personas en este en vivo. Es increíble. Amaudi, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a trabajar sobre, creo que el elemento que crea más confusión. Más confusión ahí, es increíble, David. Y aclarando, mi función como técnico docente no me permite pertenecer a ninguna corriente ADPista, pero somos, vamos a decir, yo soy un enamorado de esa misión que está haciendo Dave y su equipo. Así, porque tú dijiste nosotros, ahorita me mandan un memorando de la regional, ya tú sabes. Sí. Aunque mi regional no hay ese tipo de problema. Bien. Gracias, Amado. Sí, yo te dije que le esperan a 70, ¿verdad? Ya no te digo más nada. Bien, chicos, miren, es increíble, Rangel, que las analogías causan más problemas que la secuencia numérica. ¿Sabías, Leonardo?
La gente se confunde más en analogía que en los números y en la gráfica. Lo así que pasa es que muchos términos a veces complicado y poco conocido por el común, tú sabes. Aquí estoy con mi vaso cromado. Porque como dijeron, aquí mínimo ahorita va a haber 2,000 personas. Tenemos que prepararnos. Yo me vapío. 1,300 ya, 1,300 somos. Y más la que no va a haber diferidos después de la transmisión. Así es. Entonces, ¿qué orden tenemos, Leonardo? No, tenemos el taller de hoy consiste en darle orientaciones concretas a esos docentes sobre lo que es el concurso de oposición. Vamos a empezar con lo que son las pruebas de habilidades cognitivas. Yo tengo por acá un material que es de figuras. Tengo dos partes de figuras que vamos a explicar en el día de hoy. Rangel tiene unos estudios de caso y creo que tú tienes por allá una analogía bastante interesante. Aparte de, yo le voy a agregar la secuencia detallada y explicada paso a paso. Preparé todo eso para ello hoy. Antes de dar inicio, vamos a presentar los canales para que... Exactamente, sí. Concreto para que vayan terminándose, ¿verdad? Y así activando su campanita para un próximo encuentro, pues estén todos enterados y puedan participar. Porque este no es el último ni el primero, ¿verdad? Mira cómo ese canal va para arriba, Dios mío. Bueno, queremos llegar a los 73,000 suscriptores, ¿verdad? Yo sé que con el apoyo de toda esa gente buena que están ahí viendo ese contenido, compartiendo ese enlace en los diferentes grupos, vamos a llegar por lo menos de aquí a que terminemos la transmisión. También tenemos el canal de nuestro amigo y hermano Rangel Cuello, que lo invitamos, está ahí mismo en el título, dice Rangel Cuello Educación, lo invitamos que vayan y se suscriban. Vamos a llevar ese canal de Rangel Cuello a sobrepasar los 26,000 suscriptores y más de allá, ¿verdad? Más para allá. También tenemos, denle ahí a ese, al título, ustedes le dan Rangel Cuello, van, se suscriben y vuelven de nuevo a la transmisión inmediatamente. Y tenemos también el canal de Educación Sin Frontera de nuestro amigo Amaury, que lo va a compartir en un momento. Amaury, esperamos por ti para que ellos también vean el canal tuyo y se puedan suscribir. Aparte de el canal de Amaury, está en el mismo título del video, tiene @ Educación Sin Frontera. Ustedes dan ese título del video, lo va a llevar directamente al canal, se suscriben y vuelven de nuevo a la transmisión para disfrutar de este magnífico taller que tenemos en el día de hoy. Tiene que darme acceso, Leonardo. ¿Tengo que darte acceso? Sí, tiene que darme acceso. Mira, a ver ahora, intenta de nuevo, a ver. Ok. Por aquí tenemos, señores, el canal de nuestro amigo. Amado, quitaste ahí. Sí. Ahí voy. Tiene más de 1,500 personas aquí en este en vivo. Ángel, la meta era 1,500, parece que la superamos con mucho. Increíble. Wow, Leonardo, el mío está subiendo. Ve a ver, chequeate a ver. Mira. Vale el mío. Van a ir para allá. Rangel también, miren aquí, va subiendo. Rangel, suscríbanse, apoyen de verdad todo esto que nosotros estamos haciendo con relación a este concurso de oposición. Es mucho el trabajo, Amado, y que nosotros hacemos. Son muchas las horas que dedicamos a crear contenido, porque cada contenido que hacemos hay que prepararlo antes de. Hay que leer materiales. Yo me he puesto a leer materiales de ciencias sociales, de educación física, de lengua española, que no es mi área, pero por llevarle un contenido, un buen contenido a todas esas personas que nos siguen de esas áreas, pues nosotros tenemos que hacer todo eso. Y eso demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Que lo único que nosotros le pedimos es que nos apoyen suscribiéndose, que es totalmente gratis de por sí. Y eso nos ayuda a nosotros a crecer en esta plataforma de YouTube y llevarle el buen contenido siempre. Y los docentes lo valoran eso, profe, sí, Rangel, los docentes valoran eso. Ustedes verán que sí, que se van a suscribir muchísimo a estos canales. Vamos a invitar a la gente que está en los grupos de estudio, suscríbanse a los canales de Rangel, de profe Leonardo y de Amaury. Así que vamos a apoyarlo a todos. No, el mío no ha parado de subir desde el en vivo. Van a seguir subiendo. Señores, ya casi llegando a las 1,600 personas. 1,600. Mauri, la meta era 1,500. Yo me lo encontraba mucho. Pero yo sabía que con la convocatoria de David en esos grupos, que tienen muchísimas personas,
yo sabía que eso iba a subir. Aparte de que nosotros también tenemos otros grupos que compartimos. Y el taller va a estar bastante interesante en el día de hoy. El taller va a estar magnífico. Bueno, vamos a dar inicio a esto, Amado. ¿Y qué dices? Sí, sí, vamos a esto, vamos en mambo. Gracias, Delvi. Mira, eso llegan. Podemos comenzar. Leonardo, yo quiero antes de presentar, sí, dejar en claro con las personas que nos siguen varias cositas. Primero, el problema de la analogía viene cuando confundimos a un sinónimo y antónimo con una analogía. La analogía está más relacionada al significado de, por ejemplo, es el pollito a la gallina como a Mauri es a Luz Mercedes, mi madre. La gallina y mami no se parecen en nada, ni yo al no. pollito, pero tienen el mismo significado. El significado que tiene el pollito para la gallina lo tengo yo para mi mamá. O un ejemplo que yo uso en los talleres en vivo es el siguiente. Es el Corolla, mi Toyota Corolla, mi carro, a Mauri lo que el caballo es a Napoleón. El caballo, Rangel, ni el Corolla se parecen en nada, pero para Mauri y para Napoleón son sus medios de transporte. Entonces yo quiero, voy a presentar un material. Si las personas que están ahí no lo logran ver, le pedimos que le den a la pantalla, si lo están viendo por el celular, le den a la pantalla, le den Leonardo, sí. Yo voy a salir backstage para que entonces todo fluya mejor. Okay. Y tú puedas, porque a veces veo como que se frisa un poquito, pero si me pongo backstage ahí van más suave ustedes. Ok, entonces estamos aquí, cualquier cosa. Ok, perfecto. Sí, Leonardo, permíteme compartir la pantalla. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de antónimo, hablamos de palabras que suelen ser parecidas, pero significan lo contrario. No es lo mismo que un opuesto. Un opuesto, por ejemplo, el opuesto de las águilas es Licey, su rival. Pero no, Licey no es el antónimo de las águilas. El opuesto de algo no necesariamente es un antónimo. Entonces, aquí yo traje primero una serie de ejemplos de analogía que tiene que ver con significado. Y lo voy a explicar y luego vamos a hacer unos ejercicios que andan por ahí propuestos. Bien, alma es a guerra, como argumento es a debate. Si se fijan, en el caso, déjame eliminar el WhatsApp, lo tengo abierto y está sonando. Si se fijan, un arma y un debate no es lo mismo físicamente, pero con el arma es que se gana la guerra y con el argumento es que se gana el debate. La persona que dice que no lo logra ver bien, dele a la pantalla, ya somos 1700, dele a la roquita, dele a calidad, luego de calidad, dele a opciones avanzadas y le da 720. Estamos transmitiendo en 720, así que se ve con bastante calidad. Muy bien. Blanco es a negro como día es a noche. El blanco y el negro sabemos que están opuestos en muy bien, ya se ve perfecto, que están en lugares opuestos. En el caso de blanco y negro coincide con el antónimo y sinónimo, pero no necesariamente. Caliente es a frío como luz es a oscuridad. Pero en este caso coinciden con los antónimos, pero es por el significado. Calzado es a pie, como guante es a mano. ¿Qué hace el calzado? Cubre el pie. ¿Y qué hace el guante? Cubre la mano. Capitán es a barco, la número 5, como alcalde es a la ciudad. ¿Qué hace el capitán? Capitanea, dirige. ¿Y qué hace el alcalde? Dirige el banco. Entonces, una ciudad y un barco no se parecen, pero sí tienen el significado para estos dos elementos. Vamos a ver. Dice que la persona que dice que no se observa bien, tienen que darle a la pantalla, si lo están viendo desde el celular, tienen que darle a la pantalla, ahí hay una roquita o un engrane, luego le da a calidad, luego de calidad le da a opciones avanzadas y lo deja en 720. Buenas noches, Guillermina. Buenas
mi querida Guillermina. Conductor es a automóvil como presidente es a país. ¿Qué es el conductor? Quien conduce el automóvil. ¿Qué es el presidente? Quien conduce los destinos de un país. Entonces ahí tenemos, ahí vemos que no tiene que ver tanto con opuestos, sino con significado. Doctor es a enfermedad como tratado de paz es a guerra. Entonces, ¿qué hace el doctor? Lo que se supone que haga el doctor detenga o pare la enfermedad y el tratado de paz para la guerra. El artículo es a la Constitución como el versículo es a la Biblia. ¿De qué está hecha la Constitución? De leyes, y la ley de artículos. La Biblia está hecha de libros y los libros de versículos. Automóvil es a garaje como avión es a aeropuerto. No se parecen en nada un aeropuerto y un garaje, sino por el significado que tienen para el avión y para el automóvil. Por ejemplo, para el automóvil, el garaje es donde se guarda, y para el avión, el aeropuerto es donde se guarda. O podría ser hangar o lo que usted quiera. Entonces, vamos a continuar. Dice, el chamán es a la tribu como el doctor es a su paciente. Por ejemplo, cuando en una tribu indígena hay una enfermedad o algo espiritual, van donde el chamán, y cuando tenemos doctor, cuando tenemos una enfermedad, vamos donde doctor. El chamán, el champán es al licor como la leche es al alimento. Aquí tenemos el champán es espumoso, la leche es espumosa, la leche es una bebida. Entonces el chamán, el champán es la parte espinosa de los, la parte espumosa de los licores, y la leche es la parte espumosa de los alimentos. Dice, el escritor es al libro como un pintor es a pintura. ¿Qué hace el escritor? Escribe. Y un pintor pinta. Entonces, hambre es a comida como sed a bebida. ¿Qué hace la comida con el hambre? La detiene. Y la sed con la, y la bebida con la sed la detiene. El limón es agrio como azúcar es a la glucosa. Esa relación está súper clara. Miren lo que dice, que se ve borroso. Por favor, chequen en sus dispositivos. Dele a la pantalla. Dele a la pantalla y coloque al lado de los subtítulos. Está una roquita. Dele ahí. Dele a calidad. Luego dele a opciones avanzadas y colóquele en 720. Porque estamos transmitiendo en alta definición. Bueno, en 720. Voy a 1080. Tenemos 1900 personas conectadas a este en vivo. Ya es histórico. Bueno, es histórico que nos juntemos nosotros tres a dar un taller de por sí, pero ya es histórico por la cantidad de personas que tenemos visualizando este taller. Bien, vamos a continuar con petróleo es a ostre. Aquí tenemos lo que es una analogía alternante. Este material se lo vamos a dejar en la descripción de este video o se lo vamos a enviar por los grupos. ¿Por qué? Por ejemplo, petróleo es a ostra como pozo. ¿Qué sacamos del pozo? El petróleo. Y de la ostra, perla. Pero petróleo es a ostra como pozo es a perla. Y aquí alternamos las dos respuestas. Vamos a ver lo otro. Pez es el agua. ¿Qué hace el pez en el agua? Anda. Como pájaro es al aire. ¿Qué hace el pájaro en el aire? Anda también. Rector es a la universidad. Que rector es un director. Como director es a escuela. Dice, reloj es a tiempo, como el termómetro es a calor. Y ahí vamos a tener un ejercicio parecido más adelante. Vamos a ver esta. Dice, río es a canoa, como la carretera es a coche. ¿Por dónde transita la canoa? Por el río. ¿Y por dónde transita el coche? Por la carretera. Sol es a día, como estrella es anoche. El sol sale de día y la estrella de noche. Ahí podemos ver la relación. Luego dice, gallina es a huevo como vaca es a leche. Ambos son productos de comer
que vienen de diversos animales. En el caso de la gallina nos da huevo y la vaca nos da leche. Izquierda es a derecha, o sea, el opuesto, como horizonte, esa horizontal, esa vertical. Vamos a ver la siguiente, la 23. La botella es al vino, como la piscina es al agua. ¿Qué contiene el vino? La botella. ¿Y qué contiene el agua? La piscina. La fiebre es a infección. Cuando hay fiebre es una señal de que hay una infección en el cuerpo. Como hedor o mal olor o bajo, como dicen los dominicanos, decimos nosotros, es a putrefacción, o sea, pudrición. Bien, dice, la leche es a vaca como lana es a oveja. Aquí estamos hablando de dos productos. ¿Qué nos da la leche? Vaca. Y la lana, oveja. La llave es a puerta como los libros es a conocimiento. ¿Qué abre la llave? Abre la puerta. ¿Y qué abre el conocimiento? Los libros. Mañana es a desayuno como noche es a cena. Ojalá fueran así de fácil. Y otra persona que me dice, no se aprecia bien. Entonces, mire, chica, usted agarra, le da a la pantalla y en la pantalla le da a una roquita que está al lado de su título. Ahí le da a calidad. Vamos a ver, dale a la pantalla. Le da otra persona que dice que no se ve. Vamos a ver qué hacer. Si lo está viendo por el celular, que es lo más seguro, le da a la pantalla, le da a la roquita que está ahí, luego le da a calidad, luego le da avanzada y lo pone, lo configura en 720. Y ahí se va a ver directo, se va a ver nítido, se va a ver en la calidad que estamos transmitiendo. Así que denle para allá. Bien, continuemos. Dice, mañana es a desayuno, esa ya la vimos. La piel es al animal como la corteza es al árbol. ¿Qué hace la piel? Protege los órganos internos. ¿Y qué hace la corteza? Protege el árbol. Saludos, profe Colón. La silla es a comedor como la butaca es a cinema. ¿Dónde se sienta la gente en el comedor? En silla. Y en el cine, en butacas. La tortuga es a liebre como la... Vamos a ver. La tortuga es a liebre como la lentitud es a la rapidez. La tortuga está relacionada con lentitud y la liebre con rapidez. Lágrima es a tristeza como sonrisa es a felicidad. La nota musical es a partitura. Partitura es como el cuaderno grande donde se ve todo. Como rima es a poesía. La nube son a la lluvia como el fuego es al humo. Cuando hay señales de lluvia vemos nubes y cuando hay señales de fuego vemos humo. Las ruedas son a coches como la pata son a los animales. ¿Qué permite que los coches rueden las ruedas y los animales se muevan las patas? Tecla es a piano como pieza es a rompecabezas. Es hasta fácil. Colores es a pintura. Como palabra es el libro. ¿De qué está compuesto la pintura de colores? Y los libros de palabras. Ya estamos terminando con los ejemplos. Dice, los leucocitos son a soldado como los organismos a la guerra. Los leucocitos protegen el organismo y los soldados protegen en la guerra. Los minutos son a hora como los meses son al año. Está fácil. Los oídos son a la escucha como los ojos son a las miradas. Vamos a ver, manejar es automóvil como montar es a caballo. Ese ejemplo lo pusimos ahorita. Montaña es amar como día es anoche. Ya tenemos 2,000 personas conectadas, Leonardo y Rangel y David. 2,000 personas ya nos están siguiendo, muy bien. Papá es a hombre como mamá es a mujer. Dice, paraguas es a lluvia como sombrilla es a sol. Perro es a jauría. ¿Qué es una jauría? Un grupo de perros. Como abeja es a colmena. Muy bien, vamos a la última página de ejemplo. Piloto es avión como maquinita es a tren. ¿Quién es que pilotea el tren? El maquinista. ¿Y quién es que pilotea el avión? El piloto. Schumacher, Michael Schumacher, es a Fórmula 1 como Diego Maradona es al fútbol. Ambos son ídolos en su deporte. Sierra
es a carpintero, la sierra es una herramienta, un serrucho. La sierra es a carpintero como olla es a cocinero. Un golpe es a hematoma como sol es a insolación. Cuando me da un golpe, quedo con mi hematoma. Cuando cojo mucho sol, quedo con insolación. Un ladrón es a robo como un policía es arresto. Y la número 50 del ejemplo dice una vértebra es a columna como montaña es a cordillera. La columna vertebral está compuesta de vértebra y la cordillera está compuesta de montaña. Así como ven en el último ejemplo, no se parecen en nada, pero sí en significado, porque una vértebra es parte de la columna y una montaña es parte de la cordillera. Así que ya sabiendo esto, vamos a hacer un ejercicio de 25 preguntas sobre lo que es la analogía. Saludo, maestro José Francisco, mi hermano. Dios mío, qué distinción tenerlo conectado. Tuve que parar para escucharle, para saludarlo. Un abrazo. Bien, entonces tenemos este examen que fue la analogía del 2021 y vamos a leerlo y vamos a realizarlo. Vamos a ver. Dice, neumático es a caucho como base. Dígame. Dame un poquito más de zoom a esa parte. Okay. Se ve la letra un poquito muy pequeña. Digo yo. Ok, mira lo que vamos a hacer. Voy a salir de ese material, de ese, dale a quitar, y voy a compartir pantalla. Señores, somos más de 2,100 personas ya. No, esto es increíble. Voy a compartir, Leonardo, la pantalla para que me permita. Está bien. Ok, y lo voy a dar zoom en el material que tengo, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Lo tenemos acá. Avísame que se lo estoy ampliando al máximo. Ahí sí. Exactamente. Ahora ellos lo ven, yo creo bien. Y denle a la calidad, señores, del teléfono, de su dispositivo, donde ustedes están viendo. Vayan a configuración, le dan a ver el video en máxima calidad para que no se le vea borroso. Y tómense un momento, suscríbanse a los canales, están en la descripción del título ahí, Educación Sin Frontera, Rangel Cuello Educación, y aquí al canal. Denle me gusta al video y inviten a más personas para acá. Continúen. Bien, entonces yo voy a llenar este examen rápido, sabiendo que ya tengo el conocimiento para llenarlo. Por ejemplo, neumático es a caucho como vaso es a vidrio. Hubiera confusión, Leonardo, si hubiera otra materia prima ahí, por ejemplo, como plástico, como aluminio. Bien, entonces tenemos aquí flores a fruto como antes es a después. La relación flores y fruto no tiene nada que ver con botánica, Leonardo, sino con tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir flores es a fruto como mañana es a tarde. Flores es a fruto como sábado es a domingo. Lo que somos del campo sabemos que las flores llegan antes y luego los frutos. Entonces, antes a después. Vamos a cogerme tiempo. Cuadrado, y aquí trajo un ejemplo. Mira, para que tú veas, Leonardo, con ejemplo y todo. Cuadrado, velo aquí, es a cubo. ¿Qué es el cubo? Un cuadrado con volumen. Como círculo es a esfera. Y aquí lo tenemos, acá. Placer, esa felicidad, como desgracia es a dolor. Vamos a llenar. Lamento, que lamento y esperanza son opuestos. Fíjense, lamento y esperanza son opuestos. Pasado, entonces hay que buscar el opuesto al pasado. Es lo que se llama. Es lo que se llama analogía alterna, que la vimos en los ejemplos. Bien, vamos a ver. Libro es a biblioteca. Aquí tenemos una relación conjunto elemento. Como obra de arte es a museo. Bien. Ribera, esa es río. A mis amigos monitores saben. Hola, mi amor. Aquí llegó mi sobrina a saludarme. Por mi tal taller, yo tengo que interrumpir para que mi sobrina me salude, que yo la adoro. Bien. Bien, entonces, aquí tengo Rivera es a río. Cuando decimos Rivera es a río, ojo aquí. ¿Qué es la Rivera? Es la orilla del mar donde yo me puedo bañar. ¿Y qué es la playa? La Rivera es la orilla del río
donde yo me puedo bañar. ¿Y qué es la playa? La orilla del mar donde yo me puedo bañar. Entonces, la palabra es mar. ¿Por qué no es puerto? Porque puerto es profundo. ¿Por qué no es arena? Porque arena y playa, que está arriba, vendrían siendo lo mismo. Vamos a ver. Esta es la que ha contradecido mucha gente. Cara, esa cruz, y se está hablando de una relación de posición, como el reverso es a enfrente. Mucha gente busca y pone adverso, pero la parte de adverso vendría siendo sinónimo y antónimo. Y aquí estamos hablando de analogía. Bien, metro, esa longitud como kilo. ¿Qué hace el metro con la longitud? La mide. Como el kilo es al peso, lo pesa. Bien, alegría, déjame bajarla para que la vean bien. Esto lo voy a hacer rápido. Alegría, esa tristeza como amor. ¿Qué son la alegría y la tristeza? Opuesto. Como amor es a odio. Y quiero detenerme aquí con la parte que le expliqué al principio. Lo opuesto, el antónimo de amor es desamor. Sin embargo, lo opuesto a amor es el odio. Entonces, con la analogía tiene que ver mucho lo opuesto y el significado, no el sinónimo y el antónimo. Sastre es aguja, como herrero es ayun, que está bien claro. Abeja, que la vimos en el ejemplo, es enjambre, como uva es a racimo. ¿Qué es el enjambre? Un grupo de abejas. ¿Qué es un racimo? Un grupo de uva. Cuartel es a militar, como fábrica es a obrero. ¿Qué contiene el cuartel? Militares. ¿La fábrica? Obrero. ¿O quiénes trabajan ahí? La 14 de 25. Vamos bien rápido. Aprobar. Cuando yo apruebo, yo permito. Aprobar y permitir están relacionadas. Entonces yo debo buscarme una palabra que esté relacionada con contradecir, que es prohibir. Cuando yo contradigo, yo prohíbo. Vamos a ver. Cifra, ese número como letra es a palabra. La cifra compone los números y la letra es la palabra. En este caso, caminar. Caminar podríamos definirlo como la acción de utilizar los pies. Y bailar sería la acción de utilizar los pies con arte. Yo no sé bailar y no me enseñaron. El hablar podríamos decir que es utilizar la boca. Y cantar es utilizar la boca con arte o con fines artísticos. Aquí esta crea mucha confusión y la voy a explicar. Esforzarse. ¿Cuál es el efecto positivo de esforzarse? Es conseguir. Si tú te esfuerzas, consigue. ¿Y cuál es el efecto positivo de luchar? Vencer. Si te esfuerzas, consigue. Ahí estamos en positivo. Y si lucha, vence. Dice, un poco es a nada. Cuando yo digo, tú comes pan, un poco. Estoy diciendo que como pan algunas veces. Es a nada. Tú comes pan, nada. A veces, entonces vendría siendo una palabra que tenga que ver si poco y a veces están relacionadas. Una palabra que esté relacionada con nada, que es nunca. Suponer, que genera duda, y probar. Suponer es aprobar, probar genera certeza. Suponer y probable generan dudas. Y probar y la respuesta deben generar certeza. Entonces, probar, la palabra es cierto. Bien, va muy bien. Minoría es a mayoría. Si la mayoría de un grupo son hombres, yo digo que la minoría son mujeres. Eso quiere decir que no son todos hombres, hay unas cuantas mujeres, y que la mayoría son hombres. Yo digo que la mayoría es que es la mayor parte, y ya le dije la respuesta, de esa cantidad son hombres. Entonces, algunos de ellos son mujeres y la mayor parte es que son hombre, poco, nada que ver, oposición y población es total. Bien, renacuajo es a rana. ¿Se acuerdan la relación flor y fruta? Esta es la misma de tiempo. Renacuajo, esa rana como larva es a mariposa. Nunca, no sucede nada, es frecuentemente, como nada es a siempre, mucho. ¿Por qué no es siempre? Porque siempre genera totalidad. Voy a la 23 de 25. Ciertamente es a quizá,
certeza, duda. Evidente, certeza. Entonces hay que buscar una palabra que genere duda, que en este caso es posible. Vámonos con la 24 de 25, que es bien fácil. Fuego es a calor, como causa es a efecto. Así se llama la relación causa y efecto. Bien, entonces, cuaderno, la número 25, es a página como año, es a día. Si fuera al revés, página es a cuaderno, la respuesta fuera siglo. Entonces, Leonardo, dejé de compartir. Ya mi parte concluyó acá. Leonardo, permíteme la pantalla. Invitarle a que pase por nuestro canal Educación Sin Frontera, que se suscriban. Es totalmente gratis y nos ayuda a crecer muchísimo. ¿Ustedes se imaginan la ayuda que nosotros recibimos? Leonardo sabe de eso. Cada vez que una persona se suscribe, para esa persona es insignificante. Un botón rojo para nosotros quizás es la diferencia entre un mal día y un buen día, encontrar por lo menos un suscriptor. Así que suscríbanse, Educación Sin Frontera, Profe Leonardo, Rangel Cuello Educación, que estos canales están para servirles. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga a todos. Comparte la pantalla del canal. Ah, ok, ahora mismo. Dame sí, un segundo. Señores, valoración. Vamos a valorar la participación de Amaury. ¿Cuánto ustedes le dan del 1 al 10? Vamos a ver. Del 1 al 10. Pongan ahí. Ay. 10, 6, 8, lo que ustedes crean. Aquí vamos a ver. ¿Se ve ahí, Leonardo? ¿Se ve? Sí, del 1 al 10. ¿Cuánto le dan, señores? Pon la pantalla, pon la pantalla. Suscríbanse al canal de Amaury y valoren ahí en el chat del 1 al 10 qué tal le está pareciendo su participación. Amaury, te dieron hasta 300 ahí. Yo dije 10, pero te dieron 300. 10 de 10, 10 de 10. La gente está activa, señores. Están activos la gente. 10 de 10 te están dando. 10 de 10, parece que no hubo 9. Rosana no tuve de acuerdo conmigo el lunes, pues. ¿Te di 9? No. Bueno, te dio como cuántos ceros tiene ahí. Vamos a ver. No, por lo compensa es Reinaldo con ese 1000. Sí, sí. 10 de 10, 10 de 10. No, se está dando buena la dinámica. Ya somos más de 2.200 personas, exactamente 2.237 personas en vivo, de verdad. Es un récord para estos canales. De verdad que sí. Hacemos un masivo así prácticamente. Y qué bueno que lo están disfrutando, están aprendiendo, están concentrándose. David me dijo que le envíe un saludo a los monitores que están por ahí, señores. Están por ahí en el en vivo. Él le dijo que vengan acá. Un saludito muy especial de parte de David para ustedes. A Mauri, ¿va subiendo los suscriptores? Ahí sí. Nada, déjame ver cómo va. Te están evaluando, 10 de 10. 10 de 10. A continuación viene nuestro amigo Rangel, va a participar. Esos suscriptores van subiendo, de verdad. Apoyen este esfuerzo, este trabajo, este tiempo que nosotros dedicamos solamente con una suscripción. Cabe resaltar, a Mauri, que una persona aquí se me unió a la comunidad de miembros del canal, de verdad, eso es un apoyo extra que nos dan a nosotros los creadores de contenido cuando hacen un super chat, cuando hacen una super gracia, de verdad que eso motiva a uno a seguir haciendo contenido. Gracias, Mónica, por unirte a la comunidad de miembros del canal. Continuamos aquí la evaluación, Amaury. Pasaste. No, pasé con buena nota. Yo creo que es la primera vez que me gradúo con honores. 2.237 personas en este en vivo, señores. Va a entrar nuestro amigo y hermano Rangel Cuello a continuación a hablar con ustedes de asunto de casos, estudio de casos. Rangel es el duro ahí en ese asunto de estudio de casos, asuntos curriculares, pedagógicos. Tiene un excelente material que vamos a compartir. Ya voy a estar cerrando yo con la parte que tiene que ver con la secuencia numérica. Vamos a ver también las figuras. Vamos a ver también, ya la analogía no, vamos a ver dos tipos de figuras. Hay unas figuras que preparé de verdad hoy para todos ustedes. Bueno, entonces... Voy a estar tras el telón apoyándote. Me voy ahora a poner como un espectador, así que va a subir uno más. Está bien. Seguimos ahí hablando en privado. Sí. Rangel, mándame a través en pleno clímax del taller,
pues entonces en este momento. Quiero saber si me escuchan bien, Leonardo. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto y claro, te escuchamos acá. Bien, bien, que eso es importante, que nos escuchen bien y que nos vean bien para que la experiencia sea grata. Docente, en este momento, justamente a la mitad de este taller, todavía le queda mucho que compartir. No se vayan, quédense ahí. Vamos a estudiar un material que se titula Casos de Aula. Esto es algo que no se queda en el concurso de oposición, Leonardo. Así ni es. Ni ninguno de los que se han dado, porque todavía tú seas habilitado, tú hiciste una habilitación docente que creo que dura 2 años, ¿verdad, Leonardo? O un año. Un año y algo, creo. ¿Dónde te enseñaron eso? Te enseñaron a planificar, te enseñaron sobre el diseño curricular, porque de eso se trata la habilitación, para llevarte al ámbito educativo, llevarte al tema administrativo, al tema pedagógico, a lo que es la didáctica, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque tú vayas a hacer música con los estudiantes, por ejemplo, un monitor de música, banda o lo que sea, tiene que conocer aspectos formativos, pedagógicos. ¿Y qué es la pedagogía, la didáctica? Bueno, hacer que cosas difíciles se conviertan en cosas fáciles para nuestros estudiantes. Eso es la didáctica, así defino yo la didáctica. Bien, docente, vamos a comenzar. Cuando pueda darle paso al material, Leonardo. Perfecto, perfecto. Yo voy a salir, que es el escenario, todo esto es tuyo. Perfecto. Voy a estar detrás de cámara. Bien. Bien, docentes, en este momento estamos en este material de estudio de casos. Ya está confirmado que este material sale enfocado a las diferentes áreas. Así que este es uno de los materiales que son esenciales de estudio. Bien, entonces, docentes, miren esto. Lo vamos con el primer ítem. Un docente se prepara para realizar su planificación de inicio de año. Se realizan varias planificaciones en el año. Digo, usted todos los días va a preparar una planificación diaria. Centros educativos tienen las opciones de hacer. Algunos la hacen por unidad, ahora lo están haciendo por competencia. Eso es un tema bastante amplio porque como que cada quien y cada centro como que tiene una idea diferente y se reajusta a su forma de planificar. Cuando yo llegué al centro donde trabajo, me topé con una forma diferente de planificar, que no se hacía diario, sino que era más como por semana, como que los maestros planificaban toda una semana y daban, y entonces trabajaban contenido así por parte, lo que uno podría decir comunidad. Bien, un docente se prepara para realizar su planificación de inicio de año escolar y necesita alguna herramienta, dice, que le facilite información sobre las competencias específicas de tu área, indicadores de logro, bla, 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 bla. Estos ítems, al igual que lo que salen en el concurso de oposición, tienen unas palabras claves que nos dicen a nosotros dónde está y cuál podría ser la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí nos dice competencias específicas. Las competencias del diseño curricular, nosotros no la podemos cambiar, ponerlo creativo, déjame poner lo que me llegó a la mente. No. Eso no se cambia, eso está en el diseño curricular. Entonces, ¿cuál es la herramienta en este caso que necesitamos para hacer nuestra planificación de inicio de año? Eso está clarísimo. Nuestro diseño curricular. Y claro, dependiendo del centro, ya usted se va a regir por el esquema de planificación que se usa allá. Ahora estamos planificando por proyecto. Los centros están planificando por proyecto por una petición del Ministerio de Educación. Pero puede ser que el próximo año pues planifiquemos de otra forma, porque eso es común. ¿Quedó claro eso? Entonces, ahora vamos al ítem número 2. ¿A qué se refiere cuando se habla de conjunto de interacción que se produce entre los actores de la comunidad educativa, ya sea entre los individuos o los grupos de trabajo? Mira lo que dice aquí. Entre los actores de la comunidad educativa. ¿Está claro? Esa pequeña frasecita nos deja claro a nosotros que me está hablando de convivencia escolar. ¿Y cómo se logra la convivencia escolar? Desde el conserje, el portero, los maestros, el equipo administrativo, todos. Eso es convivencia escolar. Vamos a la número 3. Ya son casi, déjame ver, ya estamos, bueno, sí, ya son
casi las 9 de la noche, así que vamos a tratar de no abundar en cada ítem para poder abarcar lo más posible y que ustedes se lleven la mayor información posible del material. Seguimos. Indique en qué consiste la estrategia metodológica de investigación-acción que se lleva a cabo en la escuela, en el que participan de forma colaborativa los padres, maestros y la comunidad educativa. Clave, participan de forma colaborativa padres, maestros y la comunidad educativa. Y es una metodología de investigación, o sea, un método de trabajo. Entonces, nosotros ahora estamos planificando como por proyecto o PPA, proyecto participativo de aula. Esta es la opción correcta. Cuando te habla a ti, de que se une la comunidad educativa, la comunidad, el equipo de gestión, es porque se está trabajando un proyecto participativo de aula. ¿Para qué? Para dar solución a una situación que se esté dando. Vamos a ver el chat. Vamos bien. Bueno, dicen que se ve mal, se ve esa calidad súper mal. Voy a acercar un poquito más el material para que lo puedan ver. En el chat me pueden colaborar ahí para ver si se ve bien. Los acercamos un poquito más, lo voy a ampliar. Ampliar un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Recordarle, Rangel, a las personas que dicen que la calidad, ¿verdad? Vayan a configuración en su dispositivo. Le dan a la tuerquita que está en la parte de abajo del video. Le dan a la tuerquita, le dan a calidad, le dan avanzado y seleccionan una calidad mayor. Este video está hasta 720. Exactamente. O sea, que nosotros estamos transmitiendo bien. Ajá. Claro, ya nosotros, yo por ejemplo lo acerco un poquito más. Tú me dices si se puede ver bien. Sí, ahí me parece que se aprecia bien. Si se puede acercar un poquito más, mucho mejor. Acércalo más. Ahí. Mejor. Digo que sí. Acércalo un poquito. Más o menos. Ahí se ve mucho mejor. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Porque hay que garantizar eso, que ellos puedan ver bien el contenido. Ángel, María Durán dice que deberían de dar ese taller todas las noches. Mira, nosotros quisiéramos a veces, pero que ahí tengo yo el registro que tuve que, tú sabes, para poder avanzar. Porque... Bien, bien. Entonces, seguimos. Proyecto participativo de aula. Un proyecto, ¿verdad? Una investigación, un trabajo que se está haciendo donde está participando la comunidad educativa completa. Es un proyecto participativo de aula. La coevaluación favorece en los estudiantes el desarrollo de actitud específica de qué. A, compartir experiencias con otros, aprender a juzgar y tomar decisiones sobre los trabajos de los otros, reconocer el éxito y sus propias debilidades, valorar, criticar el trabajo de sus compañeros. Recuerden que hay diferentes tipos de evaluación, eso tienen que tenerlo claro. Aparte de los tres pilares que son evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, hay otras vertientes de evaluación como autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. La heteroevaluación, que es la que nos pide aquí, ¿verdad? No, la coevaluación, perdón, que es la que nos solicita aquí, es la evaluación que le hace una persona a otro. Yo siempre cierro mis clases así. Y yo siempre casi siempre hago lo posible de trabajar en grupo, ¿verdad? Porque hay muchas competencias que se dan en cada grupito. Entonces, ¿qué te pareció el trabajo del grupo 1? Grupo 1, ¿qué te pareció el trabajo del grupo 2? Eso es coevaluación, ¿ok? Claro, propiciar siempre que sea una evaluación constructiva. Entre las cualidades que adornan el nuevo director, según destaca su asistente, es la facilidad de mezclarse con otras personas, su apertura y participación. ¿Cuál es la cualidad que pone en evidencia este director? Pues claramente, la capacidad de socializar con otra persona, con una persona sociable o sociabilidad. Seguimos. ¿Cuál será la mejor estrategia que se utilizará si los estudiantes no recuerdan el tema que se trató la semana pasada?
se repita el tema, hacer una lluvia de ideas para que los estudiantes, entonces, partiendo de los, de las palabras que se den, que se suelten en el aula, pues entonces lleguen al tema. A mí me encantaría eso. Y justamente es la correcta. ¿Dar una prueba de eso? Pues lógicamente no, porque si no recuerdan, si les doy una prueba, será, los resultados van a ser drásticos. Vamos bien por aquí, debería hacerlo por áreas para focalizar. Sí, sí, miren, este material nosotros lo vimos de tiempo atrás, pero solamente evaluamos la primera parte, que fueron como 6 o 7 ítems. Este material tiene casi 30 ítems. Entonces, la idea en realidad es, bueno, el que no lo había visto desde el principio, lo está viendo ahora desde el principio, pero ya a partir de, déjame ver, creo que el siguiente ítem, ya son preguntas y ítems nuevos. Seguimos. El docente, al momento de elegir los procedimientos, técnicas, estrategias más apropiadas para crear situaciones favorables de aprendizaje, debe tener en cuenta, sobre todo, que los estilos de aprendizaje, la metacognición, la misión institucional, el plan de estudio. Pues esta es la, los estilos de aprendizaje. Usted tiene 30, 40, 20, 10 niños. Bueno, que 10 no es el caso. Al menos en los espacios rurales, 20 tampoco es el, sino que es de 30 a 40 que tenemos comúnmente en el aula. Y usted tiene 30 personas, 40 personas, jóvenes, niños, que te aprenden de manera diferente y que tienen habilidades de aprendizaje diferentes. Y eso tú tienes que tomarlo en cuenta cuando estás realizando actividades. Y entonces tener siempre un as bajo la manga para ese estudiante que es un poquito más lento que el otro, o para ese estudiante que es más rápido que el otro, que son condiciones que te podrían alterar una clase, tanto que vaya lento como que vaya muy rápido. Seguimos aquí. ¿Qué se busca en la evaluación? Eficacia en los contenidos y calidad de la enseñanza, eficacia en el aprendizaje, eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes, eficacia del docente al impartir sus temas. Bueno, pues en este caso podrían hasta ser correctas algunas de estas, pero la más correcta en este caso es la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. O sea, que el niño aprenda y que se aprenda bien lo que aprendió. Es considerado como un instrumento que permite determinar el progreso del alumno y alumna. Permite determinar el progreso. Cuando le llega a la cabeza instrumento, pensamos en una lista de cotejo, una rúbrica, un diario reflexivo, cuaderno anecdótico, muchísimos de los instrumentos que hay, pero mira qué nos dice. Es considerado como un instrumento que permite determinar el progreso del alumno y alumna. La misma se define como pautas que ofrecen, por una parte, descripción con respecto al grado de desempeño de los alumnos, referido a las capacidades que pretende evidenciar, y por otra parte, categorías o niveles que incluyen los puntajes y o estimaciones congruentes de cada descriptor. Categorías o niveles, ese otro punto claro en el enunciado para aclararnos qué instrumento es. Categorías o niveles. Entonces tenemos el registro de grado, registro de secuencia de aprendizaje, rúbrica y lista de cotejo. Pues claramente la rúbrica, porque la rúbrica es la que cuenta con esta característica, tiene diferentes niveles que te llevan a una calificación. Bien, mal, puede mejorar, regular, etcétera, etcétera. Y diferentes niveles, todo con una puntuación distinta. Vamos a ver el chat aquí. ¿Cómo vamos? Ahora no se ve nada. Leonardo, no sé si estás ahí, pero alguien escribió que no se ve nada. ¿Es así? ¿O tú me ves lento, frisado? No, no, para nada. Es que esas personas deben configurar la calidad de su dispositivo. La transmisión está totalmente bien. Deben configurar la calidad de su dispositivo. ¿Cómo vamos? ¿Se nos ha ido la gente? Dice aquí, por ejemplo, dice aquí que se ve muy bien. Dice Yaleni que se ve muy bien, se ve bien, se ve bien. Los que no pueden ver bien, vayan a configuración de su dispositivo y pónganlo en calidad máxima. Subir la calidad, claro. Vamos a ver cómo vamos en la cantidad. ¿Se ha ido la gente? ¿Se aburrieron conmigo? No me digan que se aburrieron la gente. Estamos por encima de 2,000. 2,069 hasta este momento. Bien. Entonces, seguimos. Este material es un poquito amplio. Vamos a abarcarlo lo más posible. Pero, Leonardo, si tú ves que que ya el tiempo es exagerado, tú puedes intervenir, ¿ok? No, no está bien, no te preocupes. Entonces, dice aquí, al principio del curso, el docente observa que tiene
en el aula algunos niños hiperactivos, otros retraídos y hay que tienen y hay que representan un comportamiento agresivo. ¿Qué aspecto debe considerar al realizar la planificación en las clases a fin de reducir los efectos de esos comportamientos? La diversidad, claramente, hay que tomar en cuenta la diversidad de mis niños, que era, es muy parecido al ítem que vimos tiempo atrás. Yo sé que Pablito, la suma de dos fracciones o de una fracción, pues me la hace rápido. Bueno, ya yo sé entonces que debo tener un material un poquito más extenso para poder concentrar más tiempo a Pablito, o ponerlo, ayudar al compañero, en fin, algún garantizarle un rol que le permite entonces seguir entretenido mientras los demás avanzan. Tendrá una duración de 6 años y atenderá a los niños y niñas con edades comprendidas entre 6 y 12 años. Eso, los niños que tienen entre 6 y 12 años están en el nivel primario. Es lo que nos quiere aclarar aquí, que eso es importante que lo sepamos, que puede ser algo que puede salir en el concurso. Entonces, un aprendizaje significativo cuando el estudiante comprende la importancia de los aprendizajes esperados, es capaz de responder con seguridad a las preguntas que le formulen, integra sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es ese conocimiento que el estudiante trae desde su casa. Puede ser de la casa o donde quiera que lo haya adquirido. Entonces llega a la escuela y lo concretiza con el maestro. El maestro propone cualquier tema y entonces el estudiante dice, sí, claramente, maestro, porque por ejemplo, en mi barrio, allá, no sé, estamos trabajando sociales, allá el camión de la basura, recoge la basura porque hay un ayuntamiento y eso tiene que... y esa persona se le paga dinero del Estado y esto es educación tributaria, por ejemplo. Y eso es conocimiento significativo, porque ya eso se le queda a ese estudiante y lo sigue trabajando más adelante. La profesora Carmen elaboró un cuadro para que los alumnos registren durante una semana el tiempo que dedican a ver televisión, a dormir. Luego todos reflexionaron sobre la importancia del tiempo dedicado al descanso. ¿Cuál de estas competencias es la que más se refleja en la actividad? Pensamiento lógico, crítico y creativo, desarrollo personal y espiritual, ambiental y salud, resolución de problemas. Miren, todas estas competencias que están aquí son las que están en el diseño curricular. Y creo que falta alguna. Sí, faltan algunas. Entonces, cada una responde a un área en específico. ¿Verdad? Pero en este caso, en este enunciado, tenemos a los niños reflexionando, usando un pensamiento lógico de la importancia que tiene dormir. Entonces, pensamiento lógico, crítico y creativo. Vamos a ver. Bueno, no vamos ni por la mitad del material, pero vamos a ver el chat aquí. Estamos activos. Todo se ve muy bien. Se puede enviar el material. Claro, esos materiales se pillan al final de, por los grupos, al final de este encuentro. Se ve excelente. Bueno, seguimos. En un currículum fundamentado en competencias, la evaluación es una guía para los protagonistas del proceso educativo que facilita determinar la eficiencia de los contenidos y calidad de los aprendizajes, eficacia de la calidad y calidad de los aprendizajes. Esta es la correcta. Ahora, la evaluación, cuando se está hablando de trabajar por competencia, la evaluación determina que el estudiante apruebe o no el grado. Pues no, porque si tiene competencias, aunque no te escriba, que eso se da el caso, a veces los niños son, no sé, son dejados y no escriben mucho en el cuaderno, pues si tiene competencia, la capacidad de entender y de compartir lo que entiende, ya eso tú tienes que tomarlo en cuenta al momento de tu evaluar a tu estudiante. Claro, porque ahí ya la evaluación pierde un poquito de poder al diseño curricular ser hecho por competencia. Entonces, comentarios, ¿no? Ah, bueno, eso... como un labor del mismo. La innovación en el contexto de la función docente se manifiesta en la innovación en el contexto de la función docente se manifiesta en la dedicación al trabajo con paciencia y tiempo, acciones emprendidas por el equipo de colaboradores, tareas difíciles de implementar y alcanzar en algunos contextos,
la generación de nuevas ideas y soluciones. Esta es la correcta en esta ocasión. La innovación en el contexto, pues nos permite a nosotros generar nuevas ideas, nuevas soluciones. La estimulación del periodo desarrollado, integral, los estudiantes y la determinación sobre su aprendizaje a lo largo del proceso educativo son características de aprendizaje. Y este aprendizaje, ¿verdad?, a lo largo de un proceso de aprendizaje, el estudiante gestiona su conocimiento y lo pone en práctica, porque eso, por eso estamos formando por competencia, para que nuestros chicos entonces lo que aprenden en la escuela lo lleven a su contexto social y entonces saquen el mejor provecho de esas competencias ganadas en el aula en su vida cotidiana y luego se puedan insertar al área laboral, poner su propia empresa, dinamizar cualquier arte que tengan. Entonces, aprendizaje autogestionado. A través de esta estrategia, las y los estudiantes exploran problemas y situaciones de interés del contexto y asumen el reto de crear o modificar recursos o procedimientos que permitan satisfacer una necesidad. Estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Satisfacer una necesidad. Todo proyecto que hace un centro educativo tiene un fin, un propósito. A veces algunos tienen una problemática, otros no plantean problemáticas como tal, pero sí tienen un fin, tienen un propósito y tienen una necesidad que quieren suplir o una inquietud a la cual quieren dar respuesta. Entonces esto es estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Bien, vamos a ver, Leonardo, ¿estás ahí? Leonardo. Sí, estamos por aquí. Sí, Leonardo, voy a ver ya tres nuevos ítems y lo voy a detener porque este material es muy, muy largo y ya entonces va a haber que hacer terminarlo en el otro encuentro. Ok. Muy, muy largo, entonces estar tan cerca de la computadora tanto tiempo, tú sabes. Sí. Vamos a ver. Seguimos aquí. ¿Qué busca la coevaluación? Heteroevaluación, coevaluación, hay que recordar bien esos términos para que podamos responder de manera atinada. Ofrece una visión complementaria en la calidad del apoyo y testigos del proceso. Aprende a regular su proceso de aprendizaje y hacer que los ajustes pertinentes. Juzgar su compañero el dominio de conceptos y la forma en que lo está aplicando, determinar hasta qué grado se ha alcanzado el dominio de competencia. Bueno, pues en este caso la correcta es la A. ¿Por qué? Porque la heteroevaluación, que es la que se hace, que hace una persona a otro o un grupo a otro, busca, ¿verdad?, aportar a lo que hace el compañero. Ahora, la coevaluación es más personal. ¿Qué pasa en tu grupo? ¿Verdad? Entonces, ofrece una visión que complementa la calidad del trabajo que se hizo en ese grupo. Seguimos. Leonardo, no sé si estás ahí, pero este será el último, ¿ok? Porque ya entonces para otro encuentro, pues revisamos. Y entonces, pues, déjame ver, voy hasta marcar dónde nos quedamos. Denme un momentito. Vamos a marcar aquí donde nos quedamos para entonces ya en el próximo, porque todavía falta la intervención de Leonardo. Y vamos a ponerle un ojito aquí. Ojo. Una carita. Bien. Entonces, esta técnica se diferencia del aprendizaje basado en problemas. A, B, P. Porque podrían ponerle las siglas también en el concurso. Entonces, memorizar eso. Aprendizaje basado en problemas, ABP, en la que situaciones que se describe debe ser real, presentando una dificultad por la que atraviesa una persona, una comunidad o una institución en un momento determinado. Entonces, en esta opción, vamos a ver,
el aprendizaje basado en problemas ABC, en que la situación que se describe debe ser real, presenta una dificultad, o sea, un problema que tiene el aula o que tiene en la escuela, que se presenta una comunidad o institución en un momento determinado. Aprendizaje basado en problemas. Técnica de estudio de casos. Técnica de investigación en casos reales. Aprendizaje basado en proyectos. En este caso, docente, la respuesta correcta es nada más y nada menos que la B, porque usted necesita estudiar esa problemática. ¿Qué está pasando? Y buscar entonces futuras soluciones que pueden ser el objetivo de tu proyecto. ¿Ok? Esta es la técnica que se utiliza para dar solución a ese tipo de proyecto. Aprendizaje basado en problemas. Leonardo, ¿sigues ahí? Aquí ya vamos a ir cerrando. Ahí marqué, Leonardo, el material para dejarlo así mismo. Ya para entonces para el próximo encuentro. Que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible ya en lo que va de esta semana. Mañana tengo el encuentro de la inducción y el jueves tengo la maestría, pero yo creo que el viernes podríamos hacer el próximo encuentro, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, antes de irme, Leonardo, una cosita, pues ya que mencionaron a los habilitados, quiero compartir una situación que se está dando en un grupo de habilitados. Usted sabe que los habilitados hoy fueron parte del primer grupo que fue a concurso. Los monitores. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Siempre se ha hecho, no fue ahora, no ha sido en concurso pasado, no, así fue hace 10 años cuando se hizo el primer concurso. Siempre que un postulante va, cuenta su experiencia a los que van después. O sea, dice, mira, por ejemplo, yo vi, salió la analogía, sigan estudiando que ese tema salió. Y eso, pues entonces se va por los grupos, la gente lo comparte y esa información ayuda a que el otro vaya más calmado o más preparado al examen. Se dio una situación hoy de que varias personas compartieron su experiencia y yo, bueno, no pregunté, que creo que fue la parte donde estuve mal, pero al ver que las informaciones estaban en ese grupo donde hay 800 personas y pasaron a otros grupos donde había más personas, digo, bueno, me imagino que es una información pública. Además, no había ninguna información como, por ejemplo, mira, en el examen tal, la 1 es la B, la 2 es tal cosa, sino que eran personas que compartían su experiencia. Decían, bueno, yo vi tal cosa, que es el mismo material que hemos estado estudiando, justamente habían comentado, sigan estudiando, era lo que decían. Hice un video, compartí alguna de esas experiencias y algunas personas lo vieron como nefasto, algo malo. Al ver los comentarios, yo rápidamente borré el video. Ahora, no pensé que estaba haciendo un daño. Entonces, quiero decirle a los habilitados que están aquí que eso es normal. El que va primero le comparte a los demás. Y eso nosotros lo hicimos en el concurso pasado. ¿No recuerdas, Leonardo? Claro. Claro, porque eso es así. Ahora, por ejemplo, cuando yo fui al concurso, luego pasó algo con las pruebas, que las pruebas llegaron no sé de dónde y estaban en todas partes. ¿Te acuerdas? Sí. O una prueba parecida y una variante. ¿Y tú sabes qué me dolió a mí de eso, Leonardo? Cuéntame. Que cuando pasó eso, ya yo había concursado. Wow. Ya yo había agotado mi oportunidad. Entonces, luego los exámenes salieron. Entonces, la gente comenzó a pasar. Y hoy, puede ser por eso, en parte, y por lo preparados que estamos y por lo capacitados que estamos. Y la colaboración que hubo en cuanto a eso. Porque eso es una colaboración, hermano. La colaboración que hubo, porque hubo personas, el primero que lo vio pudo habérselo guardado, Leonardo. Claro. Es así. Bien. Pudo habérselo guardado y pudo haber sido, no sé, en otro universo, no sé, en otra variante del universo, que no hubiésemos pasado los 24,000. Si ese primero que lo vio no lo distribuye, así es. Nosotros con ese concurso pasado, y espero pase ahora otra vez. Le dimos un picazo fuerte a las gestiones que han visto. ¿Entiendes? Porque le demostramos que nosotros tenemos competencia para pasar ese concurso y el que sea. Bien. Leonardo, para mí ha sido un placer. Decirle al grupo de habilitados que yo me disculpo, el video está borrado.
que está borrado del canal, cualquier inquietud que se haya generado, cualquier persona que se haya sentido mal con eso, pues me disculpo. La visión no fue hacer daño a nadie, ¿verdad? Nunca ha sido esa, al contrario, es aportar. Pero nada, Dios lo bendiga, Leonardo, y yo creo que yo me despido por el día de hoy. Voy a hacer una tarea que tengo por ahí de la maestría. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga grandemente. Antes de irme, vamos a pasar por el canal, Leonardo, ¿verdad? Vamos a suscribirnos. Claro, al canal. Claro. Vamos a darle amor al canal mío, vamos a darle un poquito de cariño también para que él se sienta acogido. Yo creo que se puede hacer, yo creo que podemos llegar a los 26,000 el canal ya, Leonardo, que está en 25,900. Claro, ya apoyan a San Gel, vamos a llegar a los 26. Vamos a ver, vamos a hacer que este canal llegue a los 26. Tienen que nosotros irnos de aquí a... Atención, la gente de mi grupo, denle a muerran a ese pobre muchacho, antes que se vaya. Tienen que... Vamos a llevar este canal a los 26,000 ya, para yo descansar ahorita diciendo, bueno, hoy fue productivo en totalidad porque ya somos 26,000 en el canal. Vamos a ver, vamos a llevar ese canal en el título del video, en el título del video. En el título del video está la parte que dice Rangel Cuello. Ustedes van ahí, Rangel Cuello, que está en azul, se ven azul en el título del video, le dan ahí un clic y lo va a llevar al canal. Se suscriben y vuelven a la transmisión. Vamos evaluando el trabajo. Y vamos a evaluar, señores, de verdad, los que se van suscribiendo. Vamos a evaluar a Rangel, ¿qué tal? ¿Cuánto le dan del 0 al 10, verdad? Del 1 al 10. Ese 0, pónmelo adelante. Del 1 al 10, ¿cuánto me le dan a Rangel? Vamos a ver. 10 para Rangel. Y 10, ya no, me fue bien, pasé, profe. Llevarlo a los 26. Vamos llegando. Vamos a ver, apoyen. Ley de 30 clics, esos son 30 clics. Vamos allá. Faltan menos, suscríbanse, vayan, apoyen, evalúen la participación de Rangel aquí. 10, estamos llegando. Leonardo, yo tengo un reto también, yo estoy bien cerca de una meta. Casi, a 5 personitas, a 3 clics, ahora, 3 clics. Llegamos a los 26,000. Leonardo. Yo tengo un reto, si tú me ayudas, es un palo. Vamos a ver, a Maudi. Vamos a apoyar a Maudi, el mío más fuerte. Señores, vienen un momento las secuencias numéricas vienen. Vienen en un momento las secuencias numéricas, lo tengo aquí listo, vienen las figuras, ¿verdad? Que son exámenes, señores, que están saliendo, por lo menos para los habilitados y esas personas. Yo le di un detalle importante ahorita, Maudi. Yo hice las comparaciones de la orden departamental del concurso de oposición 2021, la orden departamental de los monitores, que es la 057-2023, y la orden departamental del concurso docente. Y el detalle de las pruebas de habilidades cognitivas es el mismo. También para el detalle de la prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos. Por lo tanto, yo tenía la idea de que eso como que no iba a cambiar mucho, sino que iba como en esa misma tendencia. Vamos a ver, suscríbase. Se ve. Se ve, lo está transmitiendo. ¿A dónde vamos? Hay que conseguir 44,000. Vamos a ver. En el título del video está Educación Sin Frontera. Entren a Educación Sin Frontera, suscríbanse, vamos a llevarlo a 44,000 para continuar con la secuencia, que es la última parte ya de este taller de hoy, las secuencias, y vamos a darle con las figuras, ¿verdad? Suscríbanse, apoyen este contenido, apoyen esto.
Vamos a ver, también un saludito, señores, muy especial a mis colegas, mis amigos, Katherine, Rocky, que están viéndome ahí, Denny, me están viendo por allá. Ellos van a concursar. Un saludo muy especial para ellos. Son mis colegas, mis amigos. Vamos a ver, faltan menos. Yo sé que ustedes pueden. Vamos a llevar eso. Mira, lo hacemos al final, Leonardo. ¿Tú eres que sabes? Vamos a llevar eso. No, ellos lo van a llevar ahora mismo. Ellos se van a suscribir para continuar. Pues no te vamos a poner a pasar una mala noche, ¿verdad? No, yo me amargo si no llego a 44 minutos. No, señores, miren, está todo listo aquí. Todo listo. Vamos a darle a las secuencias primero. Y luego vamos con las figuras, que ya Amaury explicó en primera instancia las analogías. Rangel explicó el estudio de caso. Y ya más adelante, entonces, vamos a continuar con las secuencias numéricas. Vamos a continuar con las figuras. Nada, señores, vamos a suscribirse. Faltan menos. Ya falta 60 y faltaban 200 ahorita. Claro, vayan allá en el 39, 38. Vamos a ver. Vamos, señores, a ver. Me voy a contar malo hoy. Amado, se ha dado muy bueno este taller de hoy. Yo creo que, ay, a pesar de todo, se rompieron récords. Bueno. Acuérdate que la expectativa, si no iba bien, vamos a llegar a 1500. Y 1500 sí, tuvimos que ver ahora. Lo que calculé, dije 1500, pero nos metimos a 2100 y pico máximo. En estos momentos hay 1883. No se pierdan la última parte, que vamos 1800, a 1800, por ahí, ahí deben haber 50 que no tengan suscrito. Y esos 1800. Claro. Suscríbanse, sí, señores, apoyen esto. Nosotros de verdad hacemos esto. Y lo único que le pedimos es apoyo en estos de los canales, en la plataforma, que se suscriban, que activen la campanita. Es lo único que nosotros les pedimos. ¿Qué bueno, nos apoyen? Bueno, estamos a la ley de 20, déjame ver, de 30. Vamos a ver. Si tú quieres, seguimos, porque eso lo conseguimos en la noche. Sí, no, yo. Okay. Ellos están suscribiendo. Le damos la segunda vuelta ahorita, tranquilo, antes de irnos. Sí, lo dejamos en 25. Faltan 25, señores. Solamente para los 44 mil. Ustedes saben. Ya está subiendo por allá. Rangel está subiendo, mira. Rangel está subiendo también. Nada, señores. Interesante. Bueno, señores, vamos a compartir pantalla ya. Sí, sí. Vayan suscribiéndose a los canales, apoyen esto que hacemos. Vamos a compartir pantalla. El que se fue, que vuelva de nuevo. Que ahora que la cosa se pone interesante de verdad. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos este examen de habilidades cognitivas, ¿verdad? Específicamente la parte de las secuencias numéricas. Entonces aquí nosotros tenemos que determinar, nos dan una serie de números. Nosotros tenemos que determinar qué patrón van siguiendo esos números, si se van sumando, se van restando, se van multiplicando, se van dividiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Para nosotros dar respuesta al siguiente número que continúa en esa secuencia, ¿verdad? Ese es el propósito de este tipo de examen, de este tipo de ejercicios. Entonces, nosotros vamos a explicar paso por paso, detalle a detalle, esta secuencia. Nosotros tenemos esos videos. Vamos a dejar también unos formularios, unos simulacros, ¿verdad? En la descripción de este video, inmediatamente se acabe la transmisión, que lo hemos compartido mucho en diferentes grupos. Vamos a dejar esos formularios donde están esa secuencia, donde están las analogías verbales, donde están las figuras. Usted puede practicar las veces que usted quiera y al final le va a decir la respuesta. Entonces, usted es una forma de usted irse familiarizando con este tipo de examen. Usted puede calcular el tiempo que le toma hacerlo. Yo creo que son 10 minutos, Amado, y quedan para este tipo de examen, ¿verdad? 10 minutos. No, 15. 25. Sí, son 25 preguntas, pero son como 15 minutos, creo. Sí, pero hay preguntas que tú haces en segundos. Exactamente. Mientras más familiarizado estás con el tipo de examen, más rápido te va a salir darle respuesta. O sea, que hay que practicarlo mucho esto. Lo suficiente hasta que... Que tú veas una secuencia, de que veas una figura, tú como que determines los cambios que hacen inmediatamente. Se le da 15 minutos, dice Rangel. Son 15 minutos que se le dan a esa prueba en el concurso. Son 15 minutos. Vamos a iniciar, señores.
Nosotros tenemos aquí, como ustedes pueden apreciar, esta secuencia la tenemos acá y vamos a empezar analizando la primera. Miren, la primera aquí nosotros tenemos 37. Aquí tenemos 37, aquí tenemos 35, 33, 31 y 29. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esa secuencia va disminuyendo, pero yo tengo que saber cuánto va disminuyendo. En este caso, de la primera a la segunda disminuyó 2, es decir, menos 2. Se le restaron 2 a 37, se le restan 2, me quedan 35. Leonardo. Sí. Voy a dormir bien. Llegaste. Llegamos a los 44 bueno, mil. Gracias, gracias, hermano. Yo sé que esa gente son buenas, esa gente van a apoyar todo esto que nosotros hacemos. Ellos saben que lo hacemos de verdad, de corazón, lo hacemos pensando en el éxito. Y créeme que no es nada fácil, no es nada fácil todo este tiempo que uno le dedica a este asunto de hacer contenido, porque es una preparación desde el principio. Recuerda que ese taller lo estamos preparando desde anoche. Desde anoche, los materiales que tú vas a tocar, lo que yo voy a tocar, todo fue desde anoche. Entonces, señores, vamos a continuar con esta secuencia. Decíamos que va disminuyendo 2, de 35 a 33 disminuye 2, de 33 a 31 disminuye 2, y de 31 a 29 fue que disminuyó 2. Entonces, si sigue disminuyendo 2, ese patrón de disminución no va a cambiar. Aquí nosotros a 29 le quitamos 2 y pues tenemos 27. O sea, el número que sigue es el 27. 27 es la opción B, como ustedes la ven acá, ¿verdad? Todo esto nosotros vamos a ir dando cuenta de una manera un poquito rápida, según vayamos familiarizándonos con el mismo. Aquí nosotros tenemos 11, tenemos 20, tenemos 29, tenemos 38 y tenemos también 37. De 11 para llegar a 20 fue porque se le aumentó 9, o sea, se le sumó 9 a 11, se le suma 9, me da 20. A 20 yo le sumo 9, me da 29. A 29 le sumamos 9 y tenemos 38. A 38 le sumamos 9 y tenemos 47. Entonces, si a 47, señores, le sumamos 9, vamos a tener nada más y nada menos que 56. ¿Verdad? 56 es el número que sigue en la secuencia. Nos fijamos aquí en las opciones, nosotros no tenemos el 56 por ningún lado. No está el 56, tenemos 49, 57, 55, el 2 y ninguna de ellas. Pues como el 56 no aparece, la opción correcta es ninguna de ellas, ¿verdad? Estamos claros en esa parte. Ninguna de ellas es la respuesta correcta. Entonces vamos a continuar, señores. Vamos a continuar con la número 3 de este material. Fíjense acá, tenemos aquí. Tenemos el 18, tenemos el 15, tenemos el 20, tenemos el 17, el 22, el 19, el 24, el 21. Si ustedes se fijan, de 18 a 15 hubo una disminución, pero luego el número aumenta. ¿Qué sucede? Que las secuencias se dan de forma, o sea, esa secuencia numérica se dan de forma continua, o sea, que va disminuyendo o va aumentando o se va multiplicando o va dividiéndose los números ahí mismo consecutivos, o también se da el caso que son intercaladas. Es decir, que si nosotros nos fijamos, del 18 al 20 hubo un aumento, ¿verdad? En estos dos hubo un aumento. Del 18 al 20 aumentó 2, ¿verdad que sí? Del 20 al 22 aumenta 2. O sea, va aumentando intercaladamente. Del 22 al 24 aumenta 2. Y de aquí, del 24 al siguiente número que sigue aumenta a 2. Va a seguir esa misma secuencia, va a ser 26. O sea que 26 es el número que sigue. Pero que yo me fijo aquí, que también de 15 a 17, fíjense cómo aumenta 2 también de manera intercalada, ¿lo ven? De 17 a 19 aumenta 2. Y de 19 a 21 también aumenta 2. Pero ese no me da el número que sigue, ¿verdad? Quien me da el número que sigue es la primera que yo determiné. Entonces, 26 es la opción C. Confirme, señores, si están entendiendo. Pongan sí aquí. Digan si están entendiendo. Digan si están entendiendo estas secuencias, ¿verdad? Pongan sí o pongan no. Que volvemos a explicar. Vamos a ver aquí la número 4.
Tenemos aquí 47, tenemos 51, tenemos 49, 53, 51, 55, 53, 57 y 55. Aquí tenemos prácticamente una situación muy parecida. ¿Por qué? Porque las secuencias en un momento aumentan y en otro momento disminuyen. En un momento aumenta y en otro momento disminuye. Pero si nosotros nos fijamos aquí en la número del 47 al... Del 47 al 51 aumenta 4, ¿verdad? Aumenta 4. Pero del 51 al 49, o sea, 51 al 49, 51 menos 49, o sea, disminuye 2. Pero aquí vuelve y aumenta 4. Vuelve y aumenta 4. Yo puedo determinar con ese patrón que esa secuencia aumenta 4, disminuye 2. Aumenta 4, disminuye 2. Entonces, en la siguiente aquí, lo que va a hacer es que va a disminuir 2. Luego va a aumentar 4 de nuevo, porque esa es la secuencia que sigue. Luego disminuye 2. Luego vuelve y aumenta 4. Luego disminuye 2. Entonces, si disminuye 2 aquí en último, aquí va a aumentar 4. Entonces, si a 54, 55 le sumamos 4, el resultado va a ser 59. Y el 59 es la opción. O sea, aquí va a ser 59 el número que sigue. Y el resultado, o sea, la respuesta correcta aquí, es la opción A. Confirmen, señores, si están entendiendo. Parece que sí, me dicen que sí. Qué excelente, qué bueno que están entendiendo. Dice aquí, tiene que acercar más la pantalla y explicar más despacio, por favor. Vamos a ir más despacio, entonces. Que me emociono cuando se habla de matemática, de números y esas cosas así. Me emociono. Pero vamos a explicar más despacio. Miren, la número 5. Nosotros tenemos aquí 15, 17, 17, 21, 21, luego de 21 tenemos al 23, del 23 al 27, del 27 al 29, del 29 al 33. Si nosotros nos fijamos aquí, del 15 al 17, señores, del 15 al 17 aumenta 2, o sea, se le suma 2. Del 17 al 21 aumenta 4. Aquí se le suma 4. Vamos a ver cuánto ahora. Del 21 al 23 vuelve y se le suma 2. Entonces yo puedo determinar aquí, señores, que esta secuencia aumenta 2, 4. 2, 4. O sea, a una se le suma 2, a la que sigue se le suma 4. A una se le suma 2, a la que sigue se le suma 4. ¿Por qué? Porque aquí 23 más 4 son 27. O sea que aquí se le suma 4. Y 27 más 2 son 29. Aquí se le suma 2. 29 más 4 son nada más y nada menos que 33. Y a 33 se le va a sumar 2, porque recuerden que va de forma intercalada. Entonces, 33 más 2 son 35, ¿verdad? 35. ¿Qué sucede? Que el 35, señores, no está dentro de estas opciones que nosotros visualizamos acá. No tenemos el 35. Lo pasé aquí, vamos a ver. Ok, no tenemos el 35. Tenemos 37, 31, 39, el 11 y ninguna de ellas. Como no aparece el 35, la opción aquí correcta es ninguna de ellas. Vamos a continuar con la número 6. Estoy más despacio, ¿verdad? Estoy más calmado. Vamos a continuar con la número 6. Dice aquí que tenemos 2, 12, 6, perdón, 6, 2, 12, 4, 18, 6, 24, 8, 30 y 10. ¿Qué sucede aquí? Bueno, esto es una serie, señor, intercalada o intercambiada. Porque fíjense, de 6 a 12, ¿y cómo yo me doy cuenta que intercambiada? Porque fíjense, de 6 disminuye, baja 2, pero luego aumenta 12, pero luego baja 4, luego aumenta 18. O sea, que eso va aumentando de manera intercalada. Entonces, de 6 a 12, aumenta 6. De 12 a 18, señores, aumenta 6 más, ¿verdad? Aumenta 6 más. De 18 a 24, pues aumenta 6 más. Y de 24 a 30, aumentó 6 más. De 30 al número que sigue, pues va a aumentar 6. Entonces, 30 más 6 son 36. Entonces, esa es la opción correcta. Pero vamos a fijarnos aquí también qué es lo que pasa aquí. Aquí aumenta 2. Fíjense, de 2 a 4 aumentó 2, ¿verdad?
aumenta a 2. De 4 a 6, aumenta a 2. Pero ya esa no me interesa, pero es bueno siempre conocerla. Aquí aumenta a 2, aquí aumenta a 2. Y aquí luego va a aumentar 2 para seguir el número que sigue después de 36. Pero no es eso que nos están pidiendo. Nos están pidiendo cuál es el número que sigue en la secuencia. En este caso es el 36. Pero ustedes pueden confundirse si parten del 2 o cualquier cosa. Pueden creer que es otro número, ¿verdad? Nada, señores. Vamos a ver. Aquí es la opción C. Vamos a continuar con la número 7. Denme un segundito. Déjenme ver aquí los comentarios de estas personas que están acá. Van entendiendo. Qué bueno. Denme un Estamos de vuelta. Dicen aquí que la 7 es la B. Vamos a ver, vamos a analizarla. La 7, la número 7, dice que tenemos 16, luego tenemos aquí 22, 17, fíjense, de 16 a 22 aumenta, pero de 22 a 17 disminuye. De 17 a 26 aumenta, pero de 23 a 18 disminuye. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto prácticamente lo que va haciendo es que se podría decir también, la secuencia tiene muchas formas de hacerse. Aquí puedo decir, miren, yo puedo decir aquí que aquí aumenta 6, ¿verdad? Aumenta 6 y disminuye 5 al siguiente. Ustedes pueden decirlo así de manera intercalada también y le puede dar, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense. Aquí aumenta 6 de nuevo y luego disminuye 5. Aquí aumenta 6 y luego disminuye 5. Entonces la siguiente va a aumentar 6. Si aquí aumenta 6, 19 más 6 son 25. 25, señores, es la opción B en este caso. Vamos a continuar con la número 8. Que se encuentra por acá arriba. Vamos a continuar con la número 8. Dice aquí, tenemos 21 sobre 7, tenemos 4, tenemos 35 sobre 7, tenemos 6, tenemos 49 sobre 7, tenemos 8, tenemos aquí también 63 sobre 7. ¿Cuál es la siguiente aquí en esta secuencia? Miren. Básicamente, si nosotros nos fijamos en esta parte, podemos verla de esa forma. Miren, ¿qué tenemos aquí? Que aquí aumenta 2. Aumenta 2. Aquí aumenta 2 más. De manera intercalada. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a aumentar 2. Si aquí aumenta 2, vamos a tener 10 en la siguiente. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a tener. 10. Opción correcta. Opción D. Podemos analizarlo con fracciones, pero así va a ser un poquito más complicado hacer el análisis, ¿verdad? Es más fácil si nosotros lo planteamos como números, denme un segundo, como números enteros, ¿verdad que sí? Es más fácil si lo planteamos así. Vamos a continuar aquí con la número 9, tenemos acá, tenemos la número 9, que es 128, 32, 64, 16, 32, 8 y 16. ¿Qué sucede acá? Que aquí, básicamente, si nosotros dividimos, hacemos una división entre 4, ¿verdad? 128 entre 4 me va a dar 32. Pero luego, ese resultado que me da aquí se multiplica por 2. Se multiplica por 2. 32 por 2, 64. Luego viene, ese resultado que me da aquí se divide entre 4, 64 entre 4, 16. Pero luego viene y ese resultado que está acá, que es 16, se multiplica por 2. Pero luego viene y ese resultado se divide entre 4. Pero luego viene y se multiplica, ¿verdad? Se multiplica por 2. Ahora viene y se va a dividir entre 4 nuevamente. 16 entre 4,
pues 16 entre 4 es a 4. La opción correcta es la opción D. Claro está, yo voy a aclarar esto. Las secuencias, ustedes la pueden ver de otra forma. Si ustedes quieren verla de manera intercalada, la pueden ver, visualizarla de esa forma, no hay problema. Pero tienen que saber que los patrones tienen que cumplirse, ¿verdad? Porque si usted puede ver, ah, bueno, pero si yo hago tal cosa, sumo aquí, mira, de manera intercalada, o cada tres, y me da, pues bien, ¿verdad? Pero tienen que saber que tienen que seguir esa secuencia. Lo que le quiero decir es que no hay una sola forma de usted llegar como a resultado en sí, sino que usted puede plantear diferentes situaciones y llegar al mismo. Vamos a ver la número 10. La número 10 aquí nosotros tenemos, como ustedes ven, tenemos el 37, 31, luego tenemos 26, luego tenemos 22 y luego 19. ¿Qué sucede? Que aquí básicamente esto va disminuyendo en el sentido de que de 37 a 31 disminuye 5. Aquí vemos que disminuye 5, es lo que yo observo. Perdón, disminuye 5, no, disminuye 6. 6, 37 menos 31, 6. En la siguiente, de 31 a 26, fue porque disminuyó 5. Ahí sí disminuye 5. Pero luego viene y disminuye de 26 a 22, disminuyó 4. O sea, fue 4 que disminuye. Y de 22 a 19, disminuye 3. O sea, que eso va disminuyendo de menos de 6, 5, 4, 3. En la siguiente, tiene que disminuir 2. ¿Verdad? Tiene que disminuir 2. 19 menos 2, nada más y nada menos que 17. Y 17, señores, es la opción C que ustedes ven acá. ¿Verdad? Yo les recomiendo también a ustedes que todo este asunto lógico que tiene la secuencia lo tengan bien claro. ¿Verdad? Que no se aprendan ni que la 5 es la A, la 6 es la B, la 7 es la C, porque si les cambiaron las opciones, hay problema. ¿Verdad? Si ponen un examen y las opciones son distintas, no tienen ese mismo orden, pues puede haber problemas. Es mejor aprenderse el razonamiento que tienen estos asuntos. Dice aquí, tenemos 16, tenemos 78, 21, 73, 26, 68, 31 y 63. ¿Qué patrón van siguiendo estas? Bueno, este es un patrón intercalado. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo fijarme que de 16 a 21 hay un aumento. Ahí aumenta 5. Ese 5 no se ve bien, pero aumenta 5. Y de 21 a 26 también hay un aumento de 5. Como ustedes ven acá, 21 más 5, 26. De 26 a 31 hay un aumento de 5. Y de 31 va a seguir aumentando 5. Si a 31 le sumamos 5, son 36. 36 es el número que sigue. Pero si yo me fijo en el de arriba, aquí disminuye 5. Es lo contrario. En uno aumenta, aquí disminuye. 78, perdón, menos 73, menos 5, perdón, son 73. Y aquí, por ejemplo, 73 menos 5 son 68. Y aquí, por ejemplo, 68 menos 5 son 63. Y así sucesivamente. Entonces, ya yo tengo la respuesta, que es 36. Pero si ustedes se fijan, en una forma intercalada disminuye 5 y en la otra aumenta 5. Nosotros tenemos que visualizarlo, tratar de visualizar esa parte para pues poder dar respuesta. Aquí es un poquito, diría yo, un tanto más complicado porque aquí involucran lo que son las fracciones, involucra quebrados y es más, un poquito más complicado visualmente nosotros darnos cuenta. Pero básicamente, si ustedes ven, en la parte entera disminuye 1, pero aquí tenemos 5 y después 6. O sea, que cuando usted ve eso, usted como que se bloquea totalmente. Pero ¿qué sucede? Una forma es, porque yo sé que va disminuyendo. Una forma es yo darme cuenta de lo que disminuye. ¿Disminuye cuánto? Vamos a ver. De un entero, un cuarto y dos enteros, un medio. Prácticamente lo que va disminuyendo es un entero, un cuarto. ¿Cómo me doy cuenta? 2 menos 1 es 1. Y si yo resto, por ejemplo, un medio menos un cuarto, me da un cuarto. Entonces, ya yo sé que por lo menos ahí va disminuyendo. Disminuye un entero, un cuarto. Es lo que disminuye. Aquí disminuye
un entero, un cuarto. Aquí disminuye también un entero. Vamos a borrar aquí que no me salió bien ahí. Un entero, ¿verdad? Disminuye un entero, un cuarto. Y vamos a verlo aquí porque no queda 5. Yo lo voy a comprobar ahora mismo. Aquí disminuye lo mismo. Un entero, un cuarto. Y luego va a disminuir un entero, un cuarto. Eso es lo que va disminuyendo. Pero ¿qué sucede? Que un entero, señores, un cuarto, cuando yo lo llevo a unas fracciones, lo convierto, digo 1 por 4 son 4, más 1 es 5, van a ser 5 cuartos, ¿verdad? Y 2 enteros, 2 cuartos, 2 enteros, 1 medio, perdón, va a ser 2 por 2 son 4, más 1 son 5. Yo estoy comprobándolo aquí, son 5 medios. ¿Qué sucede? 2 por 2 son 4, más 1 es 5, son 5 medios. Cuando yo tengo esto, señores, que yo agarro aquí, prácticamente aquí para darme cuenta que es un cuarto que va disminuyendo. Yo digo 5 medios, ¿verdad? Menos, 5 medios, que es esta parte de aquí, sí, menos 5 cuartos. 5 por 4 son 20, menos 5 por 2 son 10. Entre 4 por 5 que son 4 por 2 que son 8. Esas son fracciones. Entonces aquí yo voy a tener, señores, nada más y nada menos que 20 menos 10 son 10 entre 8. Buscamos mitad de 10 son 5, mitad de 8 son 4. Entonces 5 cuartos vamos a tener básicamente. Y si yo divido 5 entre 4, señores, 5 entre 4 es 1, 1 por 4 son 4. ¿Qué me queda cuando resto 1? Entonces, fíjense aquí, me queda un entero, ¿verdad? Uno, que es el resto, entre 4. Por eso que yo le digo que disminuye un cuarto. Entonces, ¿qué sucede? Si va disminuyendo un cuarto a 6 enteros menos un cuarto, me va a quedar como resultado nada más y nada menos que 7 enteros, ¿verdad? Porque va no disminuyendo, va aumentando un cuarto. Entonces, ahí a 6 más 1 son 7, ¿lo ven? Son 7. Y un cuarto más un cuarto son un cuarto, miren, un cuarto más un cuarto. Recuerden la suma de fracciones con igual numerador, van a ser 2 cuartos, ¿verdad? Entonces, 2 cuartos es un medio. Por eso que me va a quedar 7 enteros, un medio, como resultado. Es un poquito complicadita esta. Yo sé que es un poquito complicada porque hay que bregar con fracciones, pero yo quiero demostrárselo, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, 7 enteros, un medio es la opción D. Vamos a ver qué dicen ustedes de este ejercicio en los comentarios. La D, ok. La número 12, me bloqueó el cerebro, dice Fernando. Dice Fernando que le bloqueó el cerebro eso. Bueno, señores, vamos a continuar con la... Ese es mejor aprenderse la de memoria. Vamos a continuar con esta de aquí, miren. Tenemos 3, 4, 6, 9, 13, 18. ¿Qué va sucediendo aquí? Bueno, que de 3 a 4 aumenta 1. Es 1 lo que aumenta de 3 a 4 más 1. Le sumamos 1. Pero aquí, ¿qué aumenta? Vamos a ver. De 4 a 6 aumenta 2. O sea, una más que la anterior. De 6 a 9 aumenta 3. De 9 a 13 aumentó 4, ¿verdad? Y de 13 a 18 aumenta 5. Entonces en la otra va a aumentar 6, porque va aumentando una siempre más que la anterior. Y 18 más 6 son 24. Opción A, mírenla aquí, 24, ¿verdad? Vamos a ver aquí la 14. La 14 dice 62, tenemos 62, tenemos 54 y tenemos 18. ¿Qué va sucediendo? ¿Qué relación tienen esos números? Bueno, la relación es que 162, si yo lo divido entre 3, me va a dar 54. Y si 54 yo lo divido entre 3, me va a dar 18. Y si 18 yo vuelvo y lo divido entre 3, 18 entre 3 me va a dar 6, ¿verdad? Esa es la relación que tiene, que cada uno se va dividiendo entre 3. Vamos a ver aquí comentarios que dicen ustedes. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la gente está activo aquí respondiendo, que la B, que la C, que la A. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a pasar
a la pregunta número 15, que es un poquito parecida. Es un poquito parecida, un poquito parecida. Miren aquí. Nosotros tenemos aquí 16, un cuarto. Tenemos 15, un medio. Tenemos 14, tres cuartos. Tenemos 14 aquí entero. Y tenemos 13. Si ustedes se fijan acá, si nosotros nos fijamos en lo siguiente, ¿verdad? Yo me fijo que aquí tengo 16. Aquí tengo 15. Aquí vuelvo a tener, tengo 14. Aquí tengo 14 de nuevo. Y aquí tengo 13. En el siguiente, ahí se le está restando una fracción. La fracción que se está restando, yo la consigo de la misma forma que la anterior, que es un cuarto. Un cuarto es lo que se va agregando, perdón, no restando, sino se le va agregando. Aquí se suma un cuarto. Un cuarto, ¿verdad? Se le suma un cuarto. Aquí se le suma un cuarto. Aquí se suma un cuarto. Por eso que yo tengo ahí tres cuartos más un cuarto, que me da cuatro cuartos, que eso es uno. Y uno por 14 va a ser 14, ¿verdad? Por eso me queda de esa forma. Me queda el 14 entero ahí. Y aquí, si yo le sumo un cuarto, me da 3 entero, un cuarto. Si nosotros sumamos un cuarto más aquí, a esta expresión de acá, pues vamos a tener el resultado, ¿verdad? Vamos a tener el resultado, que es nada más y nada menos que 12 enteros, un medio. Vamos a ver. 12 enteros, el que sigue. 12 enteros, un medio. Eso se hace con el mismo procedimiento, señores, que el ejercicio anterior. Pero yo no quiero cansarlo mucho a ustedes en ese asunto, ¿verdad? Yo sé que estos 12 enteros, un medio, mírenlo aquí. 12 enteros, un medio. Es que esos ejercicios, cuando son fracciones, lo que se van agregando, es un poquito más complicado para nosotros visualizarlo a simple vista. Vamos a ver aquí, señores, la número 16. Tenemos aquí, por ejemplo, 3, tenemos 5, tenemos 9, 15. ¿Qué es lo que va pasando aquí? Bueno, que básicamente de 3 a 4, de 3 a 5, se suma 2, ¿verdad? Aquí se suma 2. De 5 a 9 se suma el doble, que es 4. De 9 a 15 se suma el triple, ¿verdad? Que es 6. Se suma 6. De 15 a 17 se suma 2 de nuevo. De 15 a 17 se suma 2 de nuevo. 15 más 2, 17. Aquí se suma el doble. 17 más 4 son 21. Y aquí vuelve y se suma 6. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va como se suma 2, se suma 4, se suma 6. Después vuelve, se suma 2, se suma 4, se suma 6. Aquí nuevamente se va a sumar 2. Se suma 2, se suma 4 para que me dé 29 más 4, 33. Y se suma 6 para que me dé 39. Aquí se suma 2. Aquí se va a sumar 4 para el siguiente. 41 más 4 son 45. Este está más fácil que el anterior. 45 es la opción B. Vamos a ver qué dicen la gente aquí. Si no están ya durmiendo. ¿Se están durmiendo, Digan si se están durmiendo. Nada, continuamos aquí con la 17. La 17, nosotros tenemos 120, como ven acá, tenemos 24, tenemos 6, tenemos 2. ¿Qué relación tienen esos números? Bueno, que si a 120, señores, nosotros lo dividimos entre 4, pues me da 24, entre 5, perdón, entre 5. Si 120 entre 5, como ustedes ven ahí, entre 5 me da 24. Pero si luego a 24 yo lo divido entre 4, me da 6. Si a 6 yo lo divido entre 3, me va a dar 2. Entonces, si a 2 yo lo divido entre 2, que es el siguiente, entre 2, me va a dar 1. Y el 1 nosotros no lo vemos entre esas opciones. Por lo tanto, la opción va a ser ninguna de ellas. Esa es la relación que guarda. La relación es que guarda es que se divide primero entre 5, después el resultado entre 4, después el resultado entre 3, después entre 2, después entre 1, después entre 0 y así sucesivamente. Pero la división entre 0 no está definida.
Esos son asuntos ya matemáticos. Tenemos el 18. Tenemos 7, tenemos 10, tenemos 30, tenemos 33 y tenemos el 102. Aquí, ¿qué relación guarda? Bueno, que aquí para de 7 yo llegara a 3, señores. De 7 yo llegara a 10, le sumé 3. Pero para yo llegar a 30, si tengo 10, tengo que multiplicarlo por 3. ¿Verdad? Y ahora de 30 para llegar a 33, le sumé 3. ¿Qué sucede? De 33 para llegar a 99, tengo que multiplicarlo por 3. Y aquí de 99 para llegar a 102, le sumo 3. Y de 102, para yo llegar al número que sigue, tengo que multiplicarlo por 3. Entonces, ¿qué voy a tener? 3 por 2 son 6, 3 por 6 son 0, 3 por 1 son 3. Son 306 el resultado, ¿verdad? 306 es el próximo número en esa secuencia. Vamos a ver la 19. Y aquí nosotros tenemos, como ustedes ven, tenemos el de 2, 5, 9, 14, 17, 21, 26, 29, 33 y 38. ¿Qué sucede? Que para yo llegar de 2 a 5, lo que hicimos fue que le sumamos 3, ¿verdad? Le sumamos 3. Pero para yo llegar de 5 a 9, tuvimos que sumarle 4. O sea, le sumamos uno más. Para yo llegar de 9 a 14, tuvimos que sumarle 5. Le sumamos uno más que el anterior. Para yo llegar de 14 a 17, pues tuvimos que sumar 3 nuevamente. Tuvimos que sumar 3. 14, 15, 16, 17. Entonces, aquí vienen como nuevo, volvemos y sumamos 4, ¿verdad? Y luego sumamos 5 más. O sea, de 21 a 26 sumamos 5. O sea, que eso vuelve. Sumamos primero 3, luego 4, 5. Volvemos y sumamos 3, 4, 5. Aquí volvemos de nuevo, de 26 a 29, sumamos 3, luego sumamos 4 y sumamos 5, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a sumar 3 de nuevo, porque vuelve y se repite. Y 38 más 3 son 41, ¿verdad? 41 es la opción B. 41 es la opción B. Vamos a ver aquí las siguientes secuencias que tenemos acá. Tenemos la 21. Señores, tomen un momento y suscríbanse al canal. Los que están aquí, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y compartan este contenido, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos de 9 a 8. Después tenemos 9 a 12, tenemos de 12 a 17, tenemos de 24 a 33 y tenemos el que sigue. Tenemos que encontrar el que sigue. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hicimos la 20. Yo no la vi la 20. No la hemos hecho la 20. Vamos a hacer la 20. Yo creía que ya terminaba ahí esta hoja. Vamos a hacer la 20. Miren aquí la 20. Tenemos de 2 a 6, de 6 a 12, de 12 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 42. ¿Qué va pasando aquí? Miren, de 2 a 6 sumamos 4, ¿verdad? De 6 a 12 sumamos 6. De 12 a 20 se suma 8. Se sumó 8, o sea, se va sumando cada vez 2 más que el anterior. De 20 a 30 sumamos 10. Y aquí, ¿qué vamos a sumar? Bueno, sumamos 12. Y aquí vamos a sumar 14. Entonces, si a 14, a 42 yo le sumo 14, 2 y 4 son 6. Y aquí vamos a tener 5. Son 56. 56 es la opción A. Ahora sí, vamos a continuar con la 21, que la íbamos a volar ahorita a la 20, si no vemos el número. Miren. Aquí nosotros tenemos, señores, tenemos 8, tenemos 9, tenemos 12, tenemos 17, tenemos 24 y tenemos 33. ¿Qué secuencia van teniendo? Bueno, yo veo que de 8 a 9 nosotros sumamos una. Pero de 9 a 12, ¿cuántas sumamos de 9 a 12? Sumamos 3, sumamos 2 más que la anterior, ¿verdad? De 12 a 17, ¿qué sumamos de 12 a 17? Sumamos 5, 2 más que la anterior. Y de 17 a 24, ¿qué sumamos? De 17 a 24, sumamos 7, ¿verdad? Sumamos 7. Entonces,
de 24 a 33, sumamos dos más que el anterior, 7 más 2 son 9. Entonces aquí, de 33 a la siguiente, tenemos que sumar dos más. 9 más 2 son 11, sumamos 11. Y eso me va a dar 44, o sea, 33 más 11, 44. 44 es la opción D. Vamos a continuar por acá. Vamos a ver aquí los comentarios que dicen ustedes. Dicen que excelente, parece que se está entendiendo. De verdad que sí, parece que se está entendiendo. Vamos a continuar por acá con lo siguiente. Un taller, señores, de 2 horas. No es bastante extenso, pero yo creo que se ha disfrutado mucho en el día de hoy y se ha aprendido mucho. Vamos a ver aquí, tenemos 60, 80, 88, 69, 116, 58, 144, luego baja 47 y así sucesivamente. ¿Qué sucede acá, señores? Esta es una secuencia intercalada, es decir, nosotros podemos fijarnos que si volamos un número, va aumentando, hay un aumento de 60, a 88, pues prácticamente se suma 28, ¿verdad? 28, sí, se suma 28. Entonces, de 88 a 116 también se suma 28. Si aquí de 116 vamos a sumar 28 de nuevo, me da 144. ¿Verdad? Y aquí, fíjense cómo yo sumo 28 y me da 172. O sea, si a 144 le sumo 28, me da 172. Vamos a ver aquí que también aquí, en lugar de aumentar, va disminuyendo. Aquí disminuye. ¿Pero cuánto disminuye? Aquí disminuye de 80 menos 69 son 11. O sea que disminuye 11 ahí. Aquí también disminuye 11. Aquí disminuye 11 también. En el siguiente va a disminuir 11. 47 menos 11. Vamos a tener como resultado 36. 36 es la que sigue, la opción C. Vamos a continuar, señores, con la número 23. Ya falta poco. Tenemos aquí el 1, 2, 6, 24. ¿Verdad? Aquí, ¿qué relación tiene esto? Bueno, la relación que tiene esto es que si yo, en esta parte de aquí, multiplico por 2, 1 por 2, me va a dar el segundo. Pero si yo multiplico aquí por 3, por un número más, 2 por 3 me da el tercero. Si multiplico aquí por 4, o sea, 6 por 4 me da 24. Entonces, siempre voy multiplicando por uno más. Si aquí multiplico por 5, 24 por 5, señores, 24 por 5 son 120. O sea que 120 es el número que sigue. Fíjense cómo uno se da cuenta ya de esa secuencia. Vamos a ver aquí la 24. Tenemos 91, 89, 85, 79, 71 y 61. Eso va disminuyendo por todos lados. Ahí no hay nada intercalado, sino que va disminuyendo. Pero fíjense aquí. De 91 a 89, disminuye 2, ¿verdad? 91 menos 2, 89. Pero aquí, de 89 a 85, disminuyó 4. Disminuyó el doble del anterior. Aquí, de 85 a 79, disminuye 6. Y aquí vemos que de 79 a 71, prácticamente disminuye 8. Entonces, aquí vemos que de 71 a 61, disminuye 10. En el siguiente, tiene que disminuir 12. 61 menos 12 son 49, señores. 61 menos 12, menos 61, menos 12. Tomamos una prestada. Digo, 11 menos 2 son 9. Esto quedó por 5, 5, 49, ¿verdad? Eso se hace así de manera rápida. Y la opción A. Vamos, señores, a la última. Vamos a la última de este examen. Miren, tenemos aquí el 10, el 27, el 70, el 72, el 89, el 132. El 134, el 151, el 194 y el 196. ¿Qué va sucediendo aquí? ¿Qué va sucediendo? Fíjense, pues yo me fijo que de 10 a 27, aquí aumenta 17. Se le suma 17, ¿verdad? Pero si yo me fijo aquí, si yo reto estos dos, 70 menos 27, pues eso me va a dar nada más y nada menos que 43. O sea que aquí se le suma 43. Y aquí vuelve de nuevo. ¿Qué hace aquí? Aquí se le suma 2. 70 más 2, se sumó 2.
vemos aquí de 72 a 89, pues se sumó 17 de nuevo. 72 más 17, 89. Aquí se sumó 43. Y aquí vuelve y se suma 2, ¿verdad? Vuelve y se suma 2. Y aquí volvemos como a lo mismo. Sumamos 17, 43 y 2. Entonces, fíjense aquí. Aquí se suma 17. Entonces, 134 más 17 son 151. Aquí se suma 17. Luego se sumaba 43. 43, 151 más 43 son 194. Luego se suma aquí 2. Mírenlo ahí, 194 más 2, 196. Y aquí se va a sumar 17. Entonces, vuelve y se suma 17. Y si sumamos 17 más 196, me da como resultado 213, ¿verdad? 213 es la opción C. Señores, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Vamos a valorar esta participación nuestra. Vamos a valorar la participación nuestra. ¿Qué tal le pareció? ¿Qué tal le pareció? ¿Qué tal le pareció? Pónganme ahí del 1 al 10. ¿Cuánto le pareció? Señores, no vamos a poder tratar todo el material que teníamos para hoy. Fíjense que yo luego de ahí tenía, por ejemplo, tenía, a Mauri explicó esta parte de aquí arriba. Yo tenía, bueno, esos cubos yo no lo iba a explicar hoy, pero sí tenía, quería explicarle las figuras que son esta parte de acá, pero ya son las 10 y 10 de la noche. Aparte de esas figuras, señores, yo quería explicarle estas figuras. Déjame ver si se logran visualizar. Estas figuras, que esas figuras salieron, señores, en un concurso de oposición en el 2021. Esas son figuras de un examen llamado examen Wonderly, que nosotros logramos recopilar y queríamos compartirla con ustedes, pero la vamos a dejar para un próximo taller porque ya el tiempo está complicado. Fíjense aquí todas las figuras que nosotros conseguimos de ese material, más de 30 y pico de figuras y preguntas, los cubos y todo eso. Pero nada, eso lo vamos a dejar para un próximo material. Vamos a evaluar, cuánto me dan a mí, Vamos a ver. Y vamos a volver a entrar a nuestro amigo Amaury, que está por aquí. Rangel, wow. Está cerca. Óyeme, Amaury, la verdad es 500, que tú eres 49 un... personas. A pesar de todo, son muchas. Y nada. Ahí. Como que se me cortó un poco. Sí, se, okay. Se frizó un poquito. Bien, vamos a. Sí, ya volví, ¿verdad? Rangel, cuéntame. Bueno, señores, vamos a invitarlo también a suscribirse al canal. Yo creo que ya llegamos. Debemos ya haber llegado a los 73 mil. Guay, sí, 73 mil a Mauri. Lo pasamos con 78. Al inicio, señores, de esta transmisión a Mauri, nosotros teníamos, no recuerdo cuánto, ya lo vería yo después diferido ahí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Rangel, ¿está por aquí? No, Rangel está estamos aquí, está por ahí. Estamos aquí. Aproveché el momento, terminé de ver el señores, es histórico porque Leonardo llega a 73 mil. Yo llego a 44 y Rangel a 26 mil. O sea, ya después de la transmisión fue histórica. Así una, es. Creo que es la primera vez que nos sincronizamos una misma noche llegamos a esa cifra. No, claro, imagínate, se llegan a conectar al máximo 2.300 y pico de personas máximo. Señores, suscríbanse al canal, los que no se han suscrito, activen la campanita, que así que se dan cuenta cada vez que nosotros subimos un video, y compartan, denle me gusta a estos videos. Y desde ya vamos a garantizar que en el próximo encuentro entonces vengan más personas, porque... claramente hay mucha más gente que necesita también estar en estos encuentros, Leonardo. Precisamente esos maestros que son de áreas, por ejemplo, rurales, que la conectividad no es tan efectiva, tú sabes. Son gente que a veces se le dificulta un poquito más porque no tienen acceso a materiales de estudio y a este tipo de talleres como nosotros.
se le puede dar su esponcito y motivarlo para que formen parte, sería bueno también. Aunque también recuerden que pueden ver este video después de esta transmisión, de manera más tranquila, ¿verdad? En la comodidad de su casa, de su cama, y entender mejor todos estos ejercicios que aplicamos aquí. A Mauri, pues, se queda con 44,000, yo 26,000, ya 26,000, casi 26,200, y Leonardo, pues, llegó también a los 73,000. Tenemos la visión de llevar este canal de Leonardo antes de que termine este curso a los 100,000 suscriptores, ¿verdad, Leonardo? Así es, así es. La semana que viene. La semana que viene. ¿Cómo va la semana que viene? Para que llegue ya la primera placa oficial de un... Deberíamos hacer un evento en vivo con las tres placas pronto. Eso va. Esa gente no va a tener nada más en eso. Cada día estamos más cerca. Eso es así. Señores, suscríbanse a los canales, los que no lo han hecho, al canal de Amaudis, Educación Sin Fronteras, está ahí en el título, solamente le dan clic así a la parte azul y de una vez lo va a llevar al canal de Amaudis. Se suscriben, activan la campanita, vuelven aquí, van al canal de Rangel Cuello Educación, que está ahí en azul, le dan clic, lo lleva al canal de Rangel Cuello, hacen un viaje por YouTube, ¿verdad? Se suscriben y luego vuelven a la transmisión. Dice aquí, perfecta, Maudi, muchísimos comentarios. Yo creo que ahí debe de haber más de 5,000 o 6,000 comentarios que no han puesto. De verdad, muy interactivo el taller de hoy. Vamos a evaluar, señores, el taller de hoy de manera general. Vamos a evaluarlo. ¿Qué les pareció? Bueno, excelente, regular. Deberíamos de repetirlo cuántas veces a la semana. Vamos a evaluarlo. Muy excelente. Excelente. Oye, en mi canal todavía, y no se para. Wow, cuánto apoyo, gracias. Excelente, wow. Excelente. 10 de 10, ¿verdad, Amaudi? Que me gustó el taller, se conectaron muchas personas, dieron mucho apoyo, estuvieron ahí, todavía tenemos más de 1,000 personas aquí conectadas, y nada, señores, nada, gracias de verdad por el apoyo, si no se han suscrito, se suscriben, es lo único que nosotros le pedimos, ¿verdad? Ese apoyo de suscribirse, que no le cuesta nada a ustedes, y le ayuda bastante, le ayuda mucho en el sentido de que pues cada vez que nosotros subimos un nuevo video, a ustedes le va a llegar una notificación, le va a avisar YouTube, ustedes vienen al canal y nosotros vamos a estar siempre compartiendo mucho contenido relacionado al concurso. Y todavía lo que pasa en Amaury, nosotros seguimos en la inducción. Así es. Nosotros seguimos el año entero. Así es. Bueno, que se repita. Muy bien. Nada, Maudi. Bueno, Leonardo. Vamos, yo creo que te toca a ti en el canal tuyo la próxima, ¿verdad? Sí. Vamos a dejar la parte de las figuras que yo preparé para hoy, que de verdad no se podía abarcar tanto contenido, mucho contenido hoy. Vamos a dejarlo para cuando tengamos el encuentro contigo. Vamos a estar avisándolo, así mismo como avisamos este, para que entren muchas personas al live. Va a estar bastante interesante, vamos a analizar otros materiales distintos. Dice aquí que muy productivo el taller de hoy, de verdad, y más tomarlo de la casa ya, ¿verdad? Tranquilito ahí, si no entendió algo, puede volverlo a ver después. Y nada, gracias de verdad a todos ustedes por el apoyo, gracias por la sintonía que ha mantenido esta noche. Y nosotros nos despedimos hasta un próximo encuentro, hasta un próximo video, que va a ser mañana, nosotros subimos video diario. Y nada, agradecido con todos ustedes. Amaury, unas palabras ahí. Creo que gracias es poco, porque le decía que un suscriptor es la diferencia entre un día feliz. ¡Wow! Tengo un suscriptor. Y ver tanta gente que nos ha apoyado, que nos sigue apoyando. Fíjense, en mi caso llegué de trabajar al live. Y también Rajel, nosotros somos maestros, igual que ustedes, con miles de obligaciones, pero hacemos eso con amor. Y la forma de decirnos también los queremos es suscribirse. Así que gracias a todos. Feliz noche
y cuídense todos. Bye bye, nos vemos en un próximo encuentro. De acuerdo.